Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es posible.
Señor. Anhelo a tu estatura llegar, morir completamente a este mundo y ver a Cristo glorificado en mí. Tu Espíritu habite en mí, no solo en mi cuerpo, ni tan solo en mi espíritu, sino que vivifique mi alma. El fordando, siguiendo al arca, podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El fordando, derribando, siguiendo al arca, podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. Corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta carne no será barrera, caerá como los muros de Jericó. Tu palabra es la luz que vence a todas las tinieblas. Mantén en el libro y profetiza, es el mensaje que Dios nos dio. El portando es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El portando es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. Me oro fino, oh Señor, tu reflejo se ha visto en mí. Yo seré como Eva, que a tu palabra descreyó. Yo seré como la reina de ser, de mí mismo nada procuraré. Oiré solo tu voz, solo tu voz, y tu palabra me descreyó. El portando es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El portando es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. Hazme oro fino, oh Señor, tu reflejo sea visto en mí. No seré como Eva, que a tu palabra descreyó. Yo seré como la reina de ti, de mí mismo nada procuraré. Oiré solo tu voz, de tu palabra me vestiré. El fordando es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El fordando es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El cordano es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El cordano es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. Bandera, Jehová
pan y fiel. Nuestra bandera empiezo a tocar, el enemigo cayendo está.
primera, Dios, y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta.
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sauré, el nombre de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo de este nuevo día. En Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oremos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este nuevo día, por esta nueva tarde que tú nos permites estar en tu presencia, Señor. Esta es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de todo bien, oh Padre amado. Tú dijiste en Daniel 12:2, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En Daniel 12:9 también dijiste que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh Padre amado, todas estas cosas nos sirven de mucho, oh Padre, porque tú nos enseñas, Señor. Lo mismo dijiste en San Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, glorioso Padre Celestial, entramos en esta hora, oh Padre amado, desde este punto de la tierra, en este espacio de tiempo que tú nos has permitido estar como peregrinos, peregrinando poco tiempo, Señor. Entonces queremos aprovechar estos gloriosos momentos que tú nos has dado, Señor. Lecturar y tener un compañerismo contigo, Padre amado. Un mensaje que ha dado la vuelta como 7 veces el mundo, Señor. Como dijo en Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento como las aguas cubren al mar, oh Padre amado. Entonces, este mensaje de Apocalipsis 17, que estaba en misterio para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para niños que quieran aprender. Ahí estaba escrito, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, entonces, en este día,
que estamos viviendo nuestro mensaje de Apocalipsis 10, 8 al 11, entrando en la cena, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Permite ahora sí aprovechar en estos momentos, Señor, para continuar este compañerismo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Mensaje predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos 56, pero vamos a formar el cuadro. En el párrafo 55 dice, ahora, ¿qué están esperando ustedes? ¿Por qué van a rechazar la prescripción? El doctor está aquí, el Espíritu Santo, él fue quien escribió la prescripción. Ellos la usaron por todo el Nuevo Testamento, por 300 años o más, hasta el Concilio de Nicea. Luego ellos empezaron a meter hombres en ella y la empezaron a mezclar y a rociar y a verter y toda otra clase de formas y cosas. Pero regresen a la prescripción original. Esa es la prescripción. La razón que la gente está tan llena de pecado es porque no toma la prescripción de Dios. Ellos se unen a la iglesia en lugar de nacer en ella. Tratan de tomar algo más en el lugar de Hechos 2:38. Esa es la prescripción de Dios. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? Sí, hay bálsamo en Galaad. Sí, hay médicos allí. Muchos de ellos, seguro, diciéndoles la verdad al respecto. Entonces, ¿por qué la hija de mi pueblo, la hija de la iglesia pequeña en este día? La profecía es para este tiempo. ¿Por qué entonces la hija de mi pueblo, la hija de mi pueblo, quien estaba ya en el principio, quien estaba, usaba esta misma prescripción? ¿Por qué la hija de mi pueblo todavía está enferma? ¿Por qué no hay nadie que le diga la verdad? Seguro, no hay bálsamo allí. Todavía hay Espíritu Santo. Hay cientos sentados aquí mismo en esta noche que pueden probar que el Espíritu Santo está correcto. Seguro que hay. 56. Entonces, hermano, si usted todavía no ha sido inoculado contra el pecado, tome la prescripción de Dios. Y hay un bálsamo en Galaad y hay un médico allí. Hay una pila con agua en el piso de abajo y un altar aquí. Inclinemos nuestro rostro. Señor, tú has sido el Dios de antaño. Tú eres Dios y no cambias. Si tú alguna vez escribes una prescripción, tú, el gran médico, no puede ser cambiada. Nosotros recordamos la prescripción que tú escribiste y dijiste, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Tus últimas palabras a tu iglesia. Inmediatamente después de eso, tú le hablaste al apóstol Pedro en la forma del Espíritu Santo cuando se derramó por primera vez. Yo lo llamé un doctor en esta noche. Señor, solo para traer un punto, fue el Espíritu Santo, la inspiración, el conocimiento del Espíritu Santo que había escrito la fórmula. Y te damos gracias por eso. Hay gente aquí, quizás en nuestra audiencia, que nunca han aceptado esta fórmula. Ellos pudieron pertenecer a la iglesia o a algo, pero respecto a recibir el Espíritu Santo y ser inoculados, un espíritu allí adentro que saca su vieja naturaleza y pone la nueva naturaleza allí adentro. Ellos todavía no han hecho eso. Te pido, Padre, que esta noche ellos lo reciban, que los pecadores vengan a ti y te reciban como su Salvador personal, sean llenos con el Espíritu Santo, concédelo, Señor, que esos que entren al agua, que ninguno de ellos entre al agua esta noche sin salir con el bautismo del Espíritu Santo, que esta sea una noche memorable, que sea recordada por largo tiempo debido a tu presencia y tú, el gran doctor, estando aquí para hacer todo lo que tú prometiste, dando vida a aquellos que se están muriendo.
moviendo, sanando las enfermedades de aquellos que nuestros amados doctores no pueden tocar. Corazón, cáncer, ciegos, sordos, mudos, paralizados, algo que tú no lo has puesto todavía en sus corazones o en sus mentes, de cómo quitar eso. Quizás no hay nada que pueda solo, sino solo la sangre. Pero sabemos, Señor, que esa inoculación allí cura todo. Te damos gracias por ella, Padre. Pedimos ahora que tú recibes gloria del servicio. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 59. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿No los restriega a ustedes el Evangelio chapado a la antigua? ¿Se sienten limpios? Inclinemos nuestros rostros reverentemente. Ahora cantémosla, ahora lentamente y suavemente, con una adoración en nuestros corazones para Dios. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 60. Tararemosla. Hermana Branca tararea. Me pregunto, con sus rostros inclinados mientras la música suavemente toca, si lo hacen las hermanas, por favor, ¿habría algún pecador en la divina presencia que dijera: yo lo quiero amar a él, hermano Branham, verdaderamente quiero y siempre lo quise hacer? Yo quisiera tener el valor esta noche para recibirlo como mi salvador personal. Levantaría su rostro, mejor dicho, su mano, mientras nadie está mirando. Muy arriba en el balcón, muy atrás, allá creo que veo algunas personas de color allá atrás, muy allá en el piso de arriba. Levanten su mano ahora. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. El hermano Branham tararía. Dios lo bendiga. Veo su mano. Dios lo bendiga. El hermano Branham tararea. Oh, hermano Branham, si yo tan solo pudiera estar seguro que Jesús está aquí. Yo creo que usted dijo la verdad. Yo creo que Él sí dijo eso. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y ustedes nos dicen que estamos al fin del camino. Allá en la, a la, en mi derecha, levanten su mano. Eso, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Correcto. Allá muy atrás. Eso es bueno. Yo creo, hermano Branham, que eso es verdad. Sin embargo, yo nunca he visto algo concreto que pudiera decir que es sobrenatural. Yo he oído grandes mensajes de la Biblia, pero yo nunca vi al Espíritu Santo venir y hacer algo. Y especialmente cuando usted estaba hablando esta noche que ese era el Mesías. Y Él mostró una señal mesiánica. Y usted dijo que Él la mostraría a esta generación. Y Él prometió que Él lo haría, como fue en los días justo antes de que se quemara la tierra en Sodoma. Él mostraría esa misma señal. Él obraría en carne humana y habría una cosa justo antes que se quemara la tierra. Si yo lo pudiera ver a Él hacer algo concreto para saber que Cristo está aquí mismo, yo lo recibiría como mi salvador personal. ¿Habría otro que no haya levantado su mano que levante su mano? Yo no puedo ver muy bien allá muy arriba en el balcón. Parece que sí, yo veo las manos, la gente de color. Dios los bendiga allá arriba. Sí, aquí en los pisos de abajo, en cualquier parte, parados, allá atrás en los pasillos, allá atrás en las alas, en alguna parte, en cualquier parte. Dios lo bendiga. Ahí, hermano, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hombrecito, Dios lo bendiga. 62, el párrafo. Nuestro Padre Celestial, ahora el momento ha venido que yo he hablado de ti, diciendo que tú eres el gran médico y que tú tienes el poder de inoculación para hacer cosas, que tú no estás muerto, que tú verdaderamente moriste, pero tú resucitaste al tercer día y tú estás vivo por los siglos de los siglos. Y tú mandaste, o mejor dicho, comisionaste a tu iglesia para que fuera a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura que creyere, y el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Y tú dijiste: las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y de la manera que tú mismo te diste a conocer a los judíos y a los samaritanos. Ahora, Señor, la iglesia gentil ha tenido 2000 años de teología. Ellos nunca han visto eso hasta esta edad. El profeta dijo: habrá luz en el atardecer. Nosotros sabemos que el sol se levanta geográficamente en el este y se oculta en el oeste. El mismo sol que se levanta en el este es el mismo sol que se oculta en el oeste. El profeta dijo: será un día que no será ni día ni noche, un día sombrío. La luz
suficiente para unirse a la iglesia y unas cuantas cosas como esas. Pero en el atardecer brillarán las luces del atardecer. Tú resucitaste a la gente del este, a los judíos, a los samaritanos, y brillaste de salud sobre ellos. Ahora hemos tenido estos largos 2000 años, el día sombrío de guerras y problemas, pero las luces del atardecer han empezado a brillar. El mismo Hijo de Dios con su mismo poder, mostrando sus mismas señales a medida que el sol se está ocultando en el horizonte occidental. No podemos ir más adelante, Señor. Estamos en la costa occidental. Se regresará al este otra vez, Señor. Brilla sobre nosotros esta noche. Muéstranos tu presencia si te complace. Te pido que tú concedas que el mensajero del pacto que se encontró con Abraham allá antes que se quemara Sodoma, cuando él tenía su espalda vuelta hacia la tienda y el espíritu que estaba en él, quien Abraham reconoció ser el Dios Todopoderoso, el gran, el Elohim, el que existe por sí mismo, manifestado en un cuerpo de carne que comió carne de becerro, comió mantequilla y leche y pan de maíz y luego se desvaneció allí de la vista de Abraham, Elohim. Cuando él fue manifestado en la carne por un nacimiento virginal, prometió que en los últimos días esta señal sucedería justo antes de su regreso a los gentiles. Aquí estamos, Señor. Tú cumples tu palabra. Yo le he dicho a esta gente que ellos fueron salvos cuando Jesús murió por ellos. Ellos fueron sanados cuando Jesús murió por ellos. Confirma tu palabra. Si tú lo haces esta noche, Señor, la gente comprenderá que tú estás aquí. Tú no lo puedes sanar porque tú ya lo hiciste. Solo queda la fe de ellos para manifestarlo. Vendrás esta noche, Señor, y probarás tu presencia si nosotros, tus siervos humildes, hemos encontrado gracia ante tus ojos. Si tú me unges, tu siervo, Señor, tú también tienes que ungir a tu audiencia porque tiene que ser por medio de ambos. Porque comprendemos que cuando tú estuviste aquí en la tierra, cuando tú fuiste a tu propia gente, ella dice, y no hizo allí muchos milagros debido a su incredulidad. Así es esta noche. Aquí, Padre, nos encomendamos a ti y humildemente esperamos que tú manifiestes tu gracia y amor a nosotros. Entonces les pediremos a los pecadores que vengan adelante para recibir la prescripción en el nombre de nuestro Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, la lectura de este mensaje titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 66 al 75. Bien. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué? Predicado el 26 de noviembre del año 1960. Párrafo 66. Ante Dios y los santos ángeles, yo digo que iré hacia adelante en el Espíritu, para desafiar al enemigo, que es invisible entre nosotros, como enfermedades, dolencias. Ellos son demonios, como el cáncer. Cáncer es la palabra médica, creo yo que significa cangrejo. Ustedes saben, como el animal marino con patas, pero él tiene una vida. Un cáncer es una célula indómita, como yo lo entiendo. Yo no soy un doctor, pero es una multiplicación de células. También ustedes son una multiplicación de células. Su vida vino por medio de un santo matrimonio por la voluntad de Dios. Pero, ¿de dónde provino este cáncer para quitarle su vida? Es un demonio. 67. Jesús dijo, cuando el espíritu sordo y mudo salió del hombre, el espíritu sordo y mudo. Él podía hablar. ¿Ven? El espíritu. Ese pobre hermano pudo haber ido a un buen doctor y él le hizo un examen. Él dijo, sí, señor, lo encontré.
Usted tiene un nervio muerto en su oído y eso es lo que lo hace a usted sordo. Ahora, ¿por qué no estaban todos sus nervios muertos? ¿Ve? Es como una fuerza invisible agarrándose fuertemente de él. Algo sobre lo que el doctor obra. Él puede ver con sus manos. Él tiene dos sentidos con los cuales él puede obrar. Eso es lo que él puede ver con sus ojos, lo que él puede sentir con sus manos. Vista, gusto, tacto, olfato y oído son los cinco sentidos del cuerpo. Ahora, si él lo pudiera ver, si él pudiera actuar en él, pero ven, esa cosa que tiene a ese nervio muerto, él no la puede ver. Es como una banda transparente o algo. Ahora, es un espíritu sordo. Si quita eso de allí, de hecho, por la naturaleza misma, él mismo se recuperará. Igual que un tallo de maíz o una flor creciendo. Si un terrón de tierra está sobre él y está torcido, solo quita el terrón de tierra y volverá a crecer derecho. Uno tiene que encontrar las causas antes de encontrar los remedios. 68. Si usted entra a una oficina de doctor y le dice, estoy enfermo de mi estómago, y él le da a usted alguna aspirina y lo envía a su casa, o él está muy ocupado para atenderlo a usted, o usted no le importa a él. Un buen doctor lo pasará a usted. Le pudiera costar un poquito más, pero él lo examinará hasta que él encuentre la causa y luego empezará a actuar de allí. Ahora, no como un doctor de medicina, sino como un siervo de Cristo. Yo sé la causa, es el pecado. ¿Qué es pecado? Hermano Branham, yo no peco. Incredulidad es pecado. El que no creyere ya está condenado. La incredulidad es el único pecado que hay. El que no creyere está condenado. Usted, mentir, robar, cometer adulterio, eso no es pecado. Esos son atributos de la incredulidad, ¿correcto? Atributos de la incredulidad. Si usted creyera, usted no haría esas cosas. ¿Ven? 69. Ahora, el Espíritu Santo prometió venir en los últimos días y mostrar a la raza gentil que Él era el Mesías. Eso sería Dios estando sobre nosotros en la dispensación del Padre. Dios con nosotros en la dispensación del Hijo. Ahora, Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Ustedes saben eso. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Estará allí hasta, ¿por cuánto tiempo? Hasta el fin, hasta que el mundo termine. Él todavía estará allí, en ustedes, Dios en ustedes, amén. Ahora, si el Espíritu Santo, si este es el Espíritu Santo y este ángel de Dios que ellos, de quien la ciencia tomó la fotografía que está colgada en Washington, D.C., con derechos de reproducción, el único ser sobrenatural que alguna vez ha sido fotografiado. Yo les digo en el nombre de Cristo, no está ni a 2 pies, ni a 60 centímetros de retirado de donde yo estoy parado ahorita. ¿Correcto? Correcto. Esa es la razón que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Él está aquí. 70. No hay una sola persona que esté mirando en este edificio que yo conozca. Sí, sí conozco. Conozco a este hermano Dalton. A este hermano predicador bautista sentado acá, de allá de Kentucky, y a esos dos muchachos sentados al lado de él.
Fuera de eso, yo no veo una sola alma que yo conozca. ¿Cuántos aquí están enfermos y necesitan a Cristo para su sanidad física o por algún amado o algo que ustedes necesitan de Cristo? Y ustedes saben que yo no los conozco a ustedes. No sé lo que ustedes están pidiendo. Levanten sus manos. Muy bien, solo tengan fe. Luego, en su fe, crean a Dios con todo su corazón. Ahora, sean muy reverentes. Y luego, miren, tómelo calmadamente y no estén nerviosos. Luego, cuando ustedes crean eso, y yo citaré una escritura del libro de Hebreos tan pronto como haga este comentario. 71. Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, iba rumbo a resucitar a una niñita muerta de un sacerdote. Y había allí una mujer que tenía un flujo de sangre. Ella había tratado de ser sanada por medio de los médicos, y ellos habían tratado con empeño de sanar a la mujer, pero no lo pudieron hacer. Ella tenía un flujo de sangre, quizás menopausia o algo, y no podía parar. Y yo puedo ver a esa mujercita pálida. Ella dijo en su corazón, si únicamente puedo tocar el manto de ese hombre, yo seré sana. ¿Recuerdan ustedes la historia? Y ella tocó su manto, y él dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro lo reprendió diciendo, todos te están tocando. ¿Por qué dijiste tú tal cosa? Él dijo, porque me debilité. Virtud salió de mí, fuerza. Ahora, usted dice, oh, yo estoy enfermo esta noche, hermano Branham. Si Jesús estuviera aquí, yo lo tocaría ahorita mismo. ¿Lo haría usted? Seguro que usted lo haría. Muy bien, yo quiero decirle a usted que Él está aquí, ¿correcto? ¿Ve? 72. Ahora, si él estuviera parado aquí usando este traje que él me dio y usted subiera aquí y dijera, Señor Jesús, ¿me sanarás? Él diría, yo ya lo he hecho. ¿Lo crees? Allí es en donde, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Él dijo, ven, ya fue concluido cuando él murió en el Calvario. Pero él mismo se puede presentar aquí para mostrar que él está vivo y no está muerto. Él prometió eso. Esa es nuestra consolación. ¿No están ustedes felices en estas horas oscuras cuando el mundo y nadie sabe qué hacer? Sin embargo, nosotros sabemos en dónde estamos parados. ¿Lo sabemos? ¿Ven? Él está aquí. Le creemos a él. Aquí está él, y probado científicamente que él está aquí por medio de sus fotografías y cosas. La iglesia en los millones alrededor del mundo ve su poder, lo ve obrando. Y hay 73, recuerden, hay algo grande que se está preparando para suceder. No es la hora todavía, algo acontecerá. Y ustedes lo sabrán uno de estos días, muy pronto ahora. No permitan que sea muy tarde. Recuerden que muchas veces estas cosas pasan desapercibidas y ustedes no lo saben. La Iglesia Católica no supo, cuando quemaron a Juana de Arco por bruja, que ella era una santa. No supo de San Patricio también. No supo que Jesús era el Hijo de Dios hasta que él murió, fue sepultado y resucitó. Ellos se dieron cuenta lo que habían hecho. No rechacen este Espíritu Santo, porque algún día se darán cuenta lo que ustedes han hecho. ¿Ven? No permitan que sea de esa manera. Ahora, Él está aquí, y la Biblia dice que si ustedes lo quieren tocar a Él, Hebreos, cualquiera de los clérigos de por aquí sabe esto. La Biblia dice que él es en estos momentos, un sumo sacerdote sentado a la diestra de la majestad de Dios, que se compadece de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? 74. Dice Hebreos 13:8, que él es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Si Él es el mismo sumo sacerdote y si ustedes lo tocan, Él actuará de la misma manera. ¿Es correcto eso? La misma cosa que Él hizo allá cuando esa mujer lo tocó, Él hará la misma cosa, porque Él prometió que Él lo haría de acuerdo a lo que Él hizo allá cuando él le estaba hablando a Abraham. ¿Ve? Si ustedes creen con todo su corazón que el Espíritu Santo venga por medio de un don divino, nada de mí mismo, exactamente igual que este micrófono, está mudo, a menos que es un sordo mudo, sin que algo haga el ruido en este lado de él. Así yo soy un sordo mudo, sin que algo hable por medio de mí. Yo no los conozco a ustedes. Ustedes tóquenlo a Él. Y cuando ustedes hagan eso, ustedes ponen algo en fuego que envía al Espíritu Santo abajo. Si yo me puedo entregar y me puedo humillar para hacer a un lado mis propios pensamientos, la fe de ustedes en Dios hará que Él voltee y Él usará a este Espíritu Santo en mí para hacer la misma cosa que Él le hizo a la mujer que tocó su manto. Ustedes no tienen que tener su tarjeta de oración y venir aquí, porque de todas maneras ustedes no tienen tarjetas de oración. Las vamos a repartir mañana. Solo tengan fe. 75. Ahora escuchen. Que ninguno perturbe, haga ningún ruido. Solo crean y oren ahora por un momento, mientras yo volteo mi espalda. Vean si estamos al fin del camino. Dios, es para tu honra y gloria que lo pedimos. Todopoderoso y fiel Dios, que cumples tus palabras en cada generación, que nunca fallas, sino que siempre estás allí para tú mismo probar que estás vivo. Un día, yendo a la casa después de la resurrección, muchos no creían en ti, y hubo uno llamado Cleofas y su amigo que iba rumbo a Emaús. Y aunque ellos caminaron contigo todo el día y tú habías hablado con ellos, sin embargo, no te reconocieron hasta que lo tenías en el cuarto a puerta cerrada. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. ¿Por qué? Servicio realizado en Chevrolet por Luciana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga, hermana. Párrafo 76 al 85. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Por qué? Párrafo 76. Hay muchos aquí esta noche, Señor, que han caminado contigo a través de los años. Todavía no comprenden cómo los has guardado de accidentes y de las diferentes cosas que han sucedido. Les has permitido estar vivos para así estar aquí esta noche. Y mientras estamos a puerta cerrada, como estaban Cleofás y su amigo, haz algo como tú lo hiciste en ese entonces. Cuando tú hiciste algo semejante a lo que tú habías hecho antes que fueras crucificado. Ellos supieron que tú eras el mismo Jesús, pues nadie lo hacía de esa manera sino tú. Ellos corrieron rápidamente y les dijeron a los otros, verdaderamente el Señor ha resucitado. Ahora, Padre, haz esta noche en esta audiencia como tú lo hiciste en los días cuando estuviste aquí en la tierra, porque cuadra exactamente con tu promesa. Habla, oh Dios, mientras nos humillamos y sometemos nuestras vidas en tus manos. Si tú únicamente lo haces una vez, Señor, una vez más, entonces a la gente aquí se le preguntará la razón por qué ellos no siguieron la prescripción de la Biblia. Pues ven que verdaderamente Dios está obrando por medio de su iglesia y por medio de su pueblo. Yo te pido eso humildemente, nuestro bondadoso y amante Salvador. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. 77. Muy bien, ustedes pueden levantar su rostro. Yo estoy mirando directamente en esta dirección a una mujer que tiene su rostro levantado, orando. Yo no la conozco, yo nunca la he visto en mi vida, pero por arriba de ella posa esa luz, la columna del fuego, y yo la estoy observando a medida que se mueve.
La mujer estaba orando para que yo volteara y la llamara. Ella está sufriendo de un problema rectal. Si usted cree con todo su corazón, usted puede ser sanada. La mujercita es de, para que ella pueda saber quién es. Ella es de Fort Smith, Arkansas. Póngase de pie, la mujercita allí, con el pequeño chal en su espalda. Su problema rectal la ha dejado usted. Las hemorroides así llamadas. Ahora yo solemnemente levanto mi mano. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida para saber esto. Usted no tiene tarjeta de oración. ¿La tiene? Porque no hay tarjetas de oración. Yo no la conozco a usted. Si eso es verdad, si somos desconocidos, levante sus manos para que la gente pueda ver. Yo nunca. Eso lo que él le dijo a usted. ¿Fue esa la verdad? Señálelo moviendo su mano de lado a lado, si es la verdad. 78. Yo le quiero preguntar algo a la audiencia. ¿A quién tocó la mujer? Ella tiene sus manos levantadas. Ella nunca me ha visto y yo nunca la he visto. Y sin embargo, el Espíritu de Dios está aquí para regresar a ella. El mismo. Ella tuvo fe como la mujer que tocó el borde de su manto. Ella no me tocó a mí. Miren qué tan lejos está ella de mí. Ella tocó al sumo sacerdote. Eso prueba que él está aquí. La señora sentada justo detrás de allí. Al fin, con el sombrerito de pluma. Ella está orando también. ¿Cree que soy su profeta? Usted está sufriendo de su espalda debido a un accidente, una colisión. Eso es correcto. Además de eso, usted tiene artritis. Eso es correcto. Complicaciones. Usted tiene un amado por el cual usted está orando. Un hijo con una crisis nerviosa. Usted tiene un esposo por el cual está orando. Él es un alcohólico. Eso es, así dice el Señor Dios. ¿Acepta usted ahora a Jesucristo? Si esas cosas son verdad, levante su mano para que la gente vea. Si yo no la conozco a usted, usted no me conoce a mí. Señálelo moviendo su mano de lado a lado. Yo no tengo manera. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Entonces vaya y reciba lo que usted ha pedido. Ahí está ella. Si puedes creer, todo es posible para aquel que cree. Si usted cree, usted tiene primero que creer. 79. ¿Ven? Ahora ven, yo la única manera que yo sabré lo que le dije a la mujer es ir a la cinta. Ese no fui yo hablando, ese fue él. Pero todavía hay algo más que tiene la mujer. Ella se está preguntando, es un muchacho nervioso, ¿no? Esto es lo que es un espíritu malo que causó al muchacho que tuviera una crisis nerviosa. Y está este hombre acá. Él acaba de tener una crisis nerviosa también. Él es de Georgia. Él es un ministro. Reverend Farrell. Su crisis nerviosa terminó, señor. Su nerviosismo lo dejó. Jesucristo lo hace sano. Ahora este hombre, yo nunca lo he visto en mi vida. Somos totalmente desconocidos uno al otro. Pregúntenle. ¿Fueron esas cosas, verdad, señor? Señálelo moviendo su mano de lado a lado. Si eso es verdad. Lo que él le dijo fue la verdad. Yo no lo conozco a usted, no, señor. Ahora, ¿quién está aquí que lo conoce a él? Cristo. ¿Es correcto eso? Mire, también el hombre sentado allí a su lado. Para que usted pueda creer y saber que yo soy su siervo. Y que no soy yo. Usted está orando por su esposa también, que está en Georgia. Tenga buen ánimo. Todo estará bien. Si usted cree. Si usted puede creer. ¿Creen ustedes? Si pueden creer, todo es posible. 80. La mujercita sentada aquí orando con una condición en su columna cervical, arriba ahí en la nuca. Usted es de Baton Rouge. Señorita Orm, póngase de pie. Recibe su sanidad. Yo no conozco a la mujer. Nunca la he visto en mi vida. Somos totalmente desconocidos. Si somos desconocidos, señálelo moviendo su mano de lado a lado, hermana, para que ellos lo sepan. Ustedes tengan fe y crean. Allá está ese ángel parado. ¿Ven esa luz? ¿No pueden ver eso? Es una mujer que tiene un problema espiritual. Señora Agnes. Es su nombre, señora Agnes. ¿Cree usted con todo su corazón? Él estará bien. ¿Lo acepta usted ahora? Yo no la conozco. Yo nunca la he visto. Una señora sentada allí a su lado orando también. Ella tiene un problema de intestino.
¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted, señora? Señorita Jackson, ¿cree usted con todo su corazón? Yo desafío su fe. Mírense ustedes, gentes de color, en la audiencia, allá muy atrás, que pueden oír, levanten sus manos. Los de muy atrás, la tercera persona antes de terminar la fila allí. Esa señora de color está sufriendo de un problema del riñón. La que está sentada al lado de ella también está sufriendo de problema del riñón. ¿Aceptan ustedes su sanidad? Levanten sus manos si ustedes aceptan su sanidad. Muy bien, váyanse a casa. Cristo la sana. 81. Tengan fe y crean. No duden. Dios está aquí. Ustedes en esas sillas de ruedas y cosas. Yo no los puedo sanar. Yo sé que yo les puedo decir lo que está mal en ustedes. Y si ustedes lo creen, espástico, polio, está justo en su espalda. Si ustedes lo creyeran con todo su corazón, pudieran empujar su silla e irse a casa y ser sanos. Si ustedes lo creen, pero ustedes lo tienen que creer con todo su corazón. ¿Quién es ese acostado allí en un catre? ¿Ese hombre? Sí. Eso fue causado por una operación. Lo cegó a él. Eso es verdad. Una operación de un tumor en el cerebro. Lo paralizó. Le causó estar en esa condición. Yo no puedo sanar, pero el Espíritu Santo está aquí. ¿Creen ustedes que el ángel del Señor está en medio del pueblo? ¿Lo aceptan ustedes a él como su sanador? 82. Nuestro Padre Celestial, mientras les pido a estas personas que pongan sus manos unas sobre las otras y oren, te pido que tú confirmes tu palabra, aún más decir esto. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Te pido, Padre, en estos momentos, mientras tu divina presencia está con nosotros, que toda persona que está en tu divina presencia, mientras siento que me estoy debilitando, que tu Padre sanes a cada una de ellas. Permíteles saber que eres tú. No temáis. Soy yo, dice el Espíritu Santo, el único recurso de ayuda en el tiempo de tribulación. Vengan todos, reciban el bálsamo de Galaad, sean inoculados contra todos los temores y dudas. Reciban al Señor como su sanador y salvador. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. 83. Lo demando a todo hombre aquí y a toda mujer, muchacho y muchacha en el nombre de Jesucristo, cuya presencia está aquí, que sabe que ningún hombre mortal pudiera hacer estas cosas en la tierra. Correcto. Absolutamente tiene que ser el Espíritu de Dios. Yo demando a cualquier eclesiástico que niegue que la Biblia no promete que esto sucedería justo antes del fin del mundo. ¿Ven? Y la Biblia se cumplió esta noche. Jesucristo, el resucitado, el que ustedes llaman la tercera persona. Es la misma persona que está en nuestros medios ahora obrando en nuestra carne, como Él, como Dios obró en la carne de su propio Hijo, Jesucristo. Él está obrando en la carne de sus hijos adoptados por medio de Jesucristo, como Él lo prometió. Todavía un poco y el incrédulo no me verá más. No hasta el fin del mundo, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros aún hasta el fin del mundo. Aquí está Él esta noche. Me pregunto esta noche en la presencia de este gran santo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener la prescripción que se les fue dicha? ¿Les gustaría venir y aceptarlo a él como su salvador? Levántese y vayan al piso de abajo con nosotros y sean bautizados. ¿Lo harán? Mientras cantamos una alabanza, por favor, yo le amo. 84. Me pregunto si ustedes se levantarán y vendrán aquí al frente y se pararán en donde yo pueda orar y poner manos sobre ustedes para que reciban el Espíritu Santo. Así es como reciben ustedes el Espíritu Santo, poniendo las manos. La Biblia dice eso. ¿Están ustedes conscientes que Cristo está aquí? Levanten su mano. ¿Qué nos impide? Felipe le dijo al eunuco, o mejor dicho, el eunuco le dijo a Felipe, ¿qué nos impide? Aquí hay agua. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el que ustedes ven obrando aquí, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sigan eso correctamente y desen cuenta lo que sucede.
Eso es lo que yo hice y eso es lo que sucedió. Ustedes háganlo y le sucederá a ustedes. Yo le amo. Con nuestros rostros inclinados ahora, yo, gran Espíritu Santo, tu presencia está aquí, sanando por todo el edificio. Ahora que esos, Señor, que están sin ti, que no conocen lo que significa este gran Espíritu Santo, que no saben ni siquiera del perdón de sus pecados, que ellos vengan al frente ahora, Señor. En el nombre de Jesús lo pido. 85. ¿No se levantará ahora y vendrá aquí en la presencia? Dios le va a preguntar a usted en el día del juicio. Yo aparecí en Civipol aquel sábado en la noche. Yo prediqué la palabra por medio de una persona sin educación. Yo prediqué mi palabra. Yo mismo me mostré vivo para confirmar mi palabra. Y a usted se le pedirá que dé una razón de por qué no lo aceptó. Dios lo bendiga, mi hermano. Venga aquí. Dios la bendiga, mi hermana. ¿Alguien más? Sí, sí, una persona no ha sido todavía bautizada en el bautismo cristiano. No hay otra fórmula en la Biblia, en ningún lugar en lo absoluto. Si usted es un pecador, si usted es un miembro de iglesia, venga al frente. Si usted no ha sido bautizado por la prescripción que Pedro estableció en Hechos 2:38, yo le demando delante de Dios y de los ángeles. ¿Por qué es que ustedes dudan de mí como un profeta cuando yo me paro aquí y les digo la verdad? ¿Y saben que el profeta tiene la palabra del Señor? Ese es su oficio divino. Yo les digo la verdad. Yo pido en el nombre de Jesucristo que todos sin el bautismo de agua, si ustedes han sido rociados o de cualquier otra manera, que vengan y sean reconciliados a Dios. Sigan la prescripción. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo le amo. Levántese ahora y venga. ¿Vendrá? Yo le amo. ¿No vendrá? Porque él a mí me amó y me... Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Glorioso mensaje. ¿Por qué? Severpol, Luciana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 86 al 93. Concluimos con este mensaje. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. ¿Por qué? Del año 60, 11-26. Párrafo 86. Venga ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no viene usted? ¿Por qué? Usted dice, mi iglesia cree en el rociamiento, mi iglesia cree en algo más. Yo le estoy preguntando, ¿por qué? ¿Por qué no viene por medio de la prescripción de Dios que Dios dio? No hay otra prescripción en la Biblia contraria a ella. Si hay alguno que me pueda mostrar una prescripción contraria a esa para la salvación, venga y hágalo. No está allí. Es la prescripción de Dios. Porque usted no. ¿Hay alguno aquí que se ha seguido a Dios en este orden? Levante su mano. ¿Cuántos aquí se han seguido a Dios en este orden? Quizás todos ustedes lo han hecho. Si no lo han hecho, entonces a ustedes se les va a preguntar en el juicio. Recuerden, el mismo Dios que está sobre mí, el mismo Espíritu me está diciendo que les pregunte esto y que haga este desafío. Me dice ahora, Él les preguntará a ustedes en el juicio, al cual ustedes puedan que vayan antes que amanezca, porque ustedes no lo hicieron. Así dice el Señor. Párrafo 87. Ya no podemos jugar iglesia. Dios está en nuestros medios. ¿Sienten ustedes ese terrible temor reverente? ¿Están ustedes conscientes de lo que es eso? Es el Espíritu Santo llamando, moviéndose, tratando de entrar. Cantemos una vez más para que yo esté seguro que la sangre de nadie esté sobre mis manos en el día del juicio. Recuerden, yo les demando delante de Dios, vengan, yo le amo. La congregación continúa cantando. El hermano Branham se aleja
del micrófono y ora por la gente. Las palabras no siempre se pueden distinguir. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Señor Dios, ten misericordia. Párrafo 88. Dios Todopoderoso, tu promesa en tu palabra, que sea manifestada en este mi hermano, que él reciba el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, llena a mi hermana, llénala con el Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, y él viene por su bautismo, agua, en el nombre de Jesucristo, en mi hermano, que nuestro hermano reciba el Espíritu Santo. Su fe está en ti hasta que la muerte se lo lleve. Dios Padre, en el nombre del Señor Jesús, Padre, tú que estás presente ahora, envía el Espíritu Santo sobre ellos. Venga, hermana querida, venga, venga al frente, cada uno de ustedes ahora, aquí al frente para que, sí, hermana, nuestro Padre Celestial, por medio de la unción del Espíritu Santo, que nuestra hermana reciba el Espíritu Santo, así como Pedro fue allá y oró por ellos y puso manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Te pido que mientras ella es bautizada en agua, que el Espíritu Santo venga sobre ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Párrafo 89. ¿Vendrá usted aquí al frente ahora? Solo párese muy amoroso y quieto solo por un momento. Muy bien, Padre Celestial. Mientras este joven de fuerte apariencia se para aquí, que al cubrirlo el agua, que el Espíritu Santo lo llene, que él sea usado para tu gloria. Señor, es tu promesa en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me faltó uno? ¿Alguien? Poniendo manos sobre ellos. Esa es la promesa. Arrepentíos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la prescripción. Hay otro antes que ofrezcamos esta oración y vayamos a la pila que nunca ha sido bautizado. Padre Celestial, bajo la unción y la convicción de la presencia del Espíritu Santo, este hombre viene con el rostro inclinado y el corazón, y mientras él recibe el bautismo en agua, que él sea lleno con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios, Creador de los cielos y la tierra, autor de vida eterna y dador de toda buena dádiva, envía tu bendición sobre mi hermana, que ella reciba este bendito Espíritu Santo mientras ella va al agua para obedecer tu mandamiento. Por medio de Jesucristo yo lo pido. Amén. Párrafo 90. Oh, qué momento tan solemne. El temor reverente del Espíritu Santo. Parece como que alguien lo está contristando. Yo no sé, yo, quizás sea yo, ¿ven? Porque yo confío que no sea yo, porque hice una tremenda declaración hace unos cuantos momentos, sin saberlo. Aún yo mismo me oí decirlo. Acuso a esta audiencia delante de Jesucristo, que ellos responderán en aquel día. No hay excusas, ¿ven? Porque él mismo se ha manifestado por su palabra, por medio de su palabra en su pueblo, y él está aquí. Muéstrame, ¿en alguna parte son todos? ¿Otro? Oh, yo estoy tan contento de saber que usted, Señor Dios, ella no puede dejar. Nuestro Padre Celestial, valió la pena esperar. Te pido que tú bendigas a mi hermana ahora. Llénala con el Espíritu Santo mientras ella te ha obedecido al venir. Ella quiere ser inoculada contra los temores y cuidados de la vida. Que el Espíritu Santo, el gran suero de Dios, que quita el pecado, que entre a su vida y la guíe a través de toda su jornada en el nombre de Jesús. Solo permanezca allí por un momento. ¿Se terminó?
¿Son todos? Recuerden que todos sienten ahora que... Párrafo 91. Solo piénsenlo, amigos. Estoy seguro que si verdaderamente pudiéramos, tuviéramos una clase de algo que pudiéramos pellizcar con nuestras manos y comprender lo que está sucediendo aquí ahora, nosotros no estamos conscientes de ello. Yo digo estas cosas quizás en enigma para ustedes. Quizás ustedes no lo entienden, porque si yo únicamente les pudiera decir lo que yo sé ahora, lo que yo siento ahora y lo que sé que está presente, una gran hora de decisión. Esta iglesia ha llegado a su hora, ha llegado a su monte de transfiguración en este compañerismo. Cosas han sucedido que ni siquiera se habían pensado, pero que fueron profetizadas hace mucho tiempo que sucederían. Esta es la hora de decisión para muchos. Yo estoy tan contento que vinieron estos. Piénselo, el gran Espíritu Santo de Dios que se encontró con el Padre Abraham allá, ha descendido en nuestros medios, obrando en vidas mortales, cada uno de nosotros caminando por este edificio. Exactamente lo que él dijo que él haría. Párrafo 92. Nosotros vemos las grandes reuniones y conferencias que fueron declaradas hace 2500 años. Sucederá hace una o dos semanas. Vemos la edad atómica. Yo estaba citando anoche una profecía que me fue dada allá en el 1933 de 7 cosas que sucederían. Alemania, la línea sigue, Sigerit, y la elección presidencial y todas estas otras cosas. 5 de ellas ya han sucedido. Quedan 2, la venida del control de una mujer en los Estados Unidos para tomar control. Quizás una iglesia para tomar control, gobernar. Vigile, es así, dice el Señor. Y entonces yo los vi inventar un automóvil que no necesitaba un volante en él. Yo vi esa línea Maginot fue en el lugar de la Sigerit, la línea de Maginot, 11 años antes que fuera construida, y le dije a la gente, está escrita en papel, no ha habido una sola vez que él, yo demando de cualquier persona que está en la divina presencia o en el mundo, que me diga de una sola vez que el Espíritu Santo haya hablado y dicho estas cosas que no se hayan cumplido, ¿correcto? ¿Qué hora en la que estamos viviendo? ¿Qué momento ahorita? Hay un silencio como muerte en alguna parte, ¿ven? Párrafo 93 para terminar. Ahora, ¿hay otro? ¿Alguien más que quisiera venir en este momento? ¿Le gustaría venir aquí al frente y decir, yo nunca he recibido el Espíritu Santo, hermano Urana? Yo soy un miembro de iglesia. Yo nunca he sido bautizado en el bautismo cristiano. Yo he sido rociado o me han echado agua o lo demás. Pero yo quiero venir de acuerdo de la manera que la Biblia me dice. Yo no estoy avergonzado. Yo quiero a Cristo. Yo voy ahorita. Yo voy a decir, cantaremos una vez más. Y recuerden entonces, hasta mañana en la mañana. Luego llevaremos a esta audiencia aquí al piso de abajo. Yo pienso que todo está listo y la pila está llena y estamos listos para entrar al bautismo. Solo aquí está una persona más. Dios la bendiga, hermana. Yo quiero poner manos sobre usted porque la Biblia dice, la Biblia, Padre Celestial, que ella reciba las bendiciones de Dios. Ella ha venido aquí ahora. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos. Hermanos, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje porque predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a
recolectar un nuevo mensaje, mas al principio no fue así. Del año 60, 1127, párrafo 1. Gracias, hermano Moore. Buenos días, hermanos. Verdaderamente estoy contento de estar otra vez aquí esta mañana. Y no me hubiera perdido esto por nada, de oír la profecía de nuestra hermana, habiendo tenido el privilegio de encontrarme con el hermano Kitson anoche otra vez. Un antiguo asociado, uno de mis primeros asociados en la esfera pentecostales. Él fue el que me trajo aquí a Shreveport la primera vez. Creo que fue el hermano Kitson hace años cuando estuve los servicios en el viejo tabernáculo. Creo que fue cuando la madre del hermano Moore fue sanada durante esa ocasión de problemas del estómago y muchas cosas que el Señor hizo. Párrafo 2. ¿Ven ustedes? El mismo mensaje todavía está continuando. Nosotros no perturbamos esa prescripción. Sencillamente la dejamos de la manera que es y la tomamos de la manera que está prescrita para nosotros. Yo aprecio a este hermano irlandés. Ciertamente tenemos a unos buenos irlandeses. El que cantó, hay un bálsamo en Galaá, perfectamente cuadrando con lo de anoche. Este fino corito, David y el hermano y la hermana Moore, Anna Jean y todos ellos, oh hermanos, es una cosa tan maravillosa estar aquí en compañerismo con ustedes otra vez. Estando en el cuarto hace unos cuantos momentos, vino una llamada telefónica de larga distancia de un hombre que era un ministro en alguna parte, a quien los doctores lo habían desahuciado y no sabían cuál era el problema de él. Cogió el teléfono y llamó, y de alguna manera por medio de la oficina en casa lo pusieron en contacto. Sabían que estaríamos en el tabernáculo en este momento. Y justo en el momento que estábamos allí, el hermano Kitson y yo, y el hermano Moore, y algunos otros hermanos, yo no sabía quién era el que estaba allí. Párrafo 3. Pero él quería saber cuál era su resultado delante del Señor. ¿Iba a morir él? Y el Espíritu Santo en el edificio allí, en la oficina, hace unos cuantos momentos, le reveló al hombre tocante a él y todo tocante a él. Y quién era él, cómo estaba vestido, parado allí y lo que estaba mal en él. Y lo pronunció sano. Él casi arrancó el teléfono de la base al saber que el Señor lo sanó. Oh, no estamos contentos que todavía tenemos al Señor Dios que todavía sabe el fin desde el principio. Y es bueno que hay un bálsamo en Galaá y que hay bastante de él. Hay doctores allí y todo lo demás que el Señor ha provisto para nosotros. Así que, ¿por qué iríamos a algo más cuando Dios tan ricamente nos ha provisto todo gozo que necesitamos y toda bendición que necesitamos está en la casa de fe con los hijos de Dios? 4. ¿Por qué nos iríamos, o mejor dicho, nos refrenaríamos de esto e iríamos a fumar para obtener gozo, a beber para obtener gozo? Estas cosas únicamente traen muerte. Eso, nuestro gozo es el Señor, así que estoy tan contento de estar disfrutando de eso. Ahora, ¿qué hora despiden sus servicios? 11:30. El hermano Moore responde, 1:30. Ustedes no me pudieran soportar por tanto tiempo, así que yo estoy muy contento de ver a este grupo aquí y no me prolongaré mucho. Ahora, esta noche a las 6, los hermanos repartirán las tarjetas de oración y vamos a tener la fila de oración regular. Yo predicaré esta noche, si es la voluntad del Señor, sobre algo referente a sanidad divina o algo así, porque vamos a predicar ese servicio esta noche a la sanidad divina. Párrafo 5. Bill y yo estábamos sentados en el restaurante esta mañana, comiendo y nos estábamos fijando, y él dijo, papá, ¿puedes tú identificar a los cristianos cuando los encuentras en todas partes? Yo dije, seguro, él dijo. ¿Ves a ese hombre y a su esposa entrando allí? Dijo, ellos son cristianos. Yo dije, sí. Y justo en unos cuantos minutos alguien más entraba. Él dijo, ¿no son? Él dijo, no son. Yo dije, correcto. Así que en unos cuantos minutos alguien más entraba. Yo dije, ¿qué de eso?
Párrafo 6. Él dijo, correcto. Uno siempre puede identificar a un cristiano. Muchas, por supuesto, son mujeres sin maquillaje o lo que esa cosa sea que ellas usan. Sin eso, pero lo que quiero decir es que uno los puede identificar de todas maneras. ¿Ven? Ellos sencillamente están marcados y un cristiano tiene una atmósfera porque aunque él es un hijo y una hija de Dios, él es un creador. Quien haya sido ese hombrecito que estaba enseñando a la escuela dominical aquí esta mañana, yo verdaderamente aprecio ese mensaje. Le estuvo bien, me gustó. ¿Es usted el hermano? Bueno, aquí mismo. Bueno, está bien. Yo pude saber que usted ha de haber sido antes un bautista debido a la manera que usted estaba hablando. Que usted, nosotros, como que nos pone una marquita allí. Pero la sobreviviremos, ¿ven ustedes? Así que ahora, hermanos bautistas, nosotros estamos unidos uno con el otro. Pero yo pudiera, párrafo 7, cuando él dijo lo que él expresó, yo lo anoté en un pedazo de papel. Lo revisaré allá en la oficina. Dos omnipotentes se encontraron. Eso es verdad. Cuando Dios y un creyente se encuentran, allí están dos omnipotentes. Porque Dios, un hombre es parte de Dios. Él es un hijo de Dios, ¿ven? Y con lo poco que es Él, se une con el cuerpo entero. Y Jesús dijo en Marcos 11:22. El hermano Branham quiso decir Marcos 11:23. Si dijeres a este monte, quítate, y no dudares en su corazón, sino creyere lo que dice, le será hecho, ¿ven? Creyere que lo que dices. Y un cristiano está tan marcado que alrededor de él hay una atmósfera. Párrafo 8. ¿Han ustedes alguna vez conocido a gente que sencillamente le gusta estar con ella? Ustedes han experimentado eso. Y bueno, ellos crean una atmósfera, esa atmósfera por la vida de ellos, la manera que ellos viven y las cosas tocantes a lo que ellos piensan y el amor que ellos tienen por usted. Ustedes han oído mi mensaje sobre la zarigüeña. Ustedes saben, sobre las abejas tratando de aguijonearme, el toro tratando de matarme, los animales, ¿ven? Sí, ahora usted crea una atmósfera y eso es la atmósfera en la que usted debe estar para orar por los enfermos, ¿ven? Es la misma cosa, es el amor que echa fuera espíritus malos. Yo no diré el nombre, es uno de los convertidos del Señor que yo guié a él, era un pagano. Y él venía manejando por la carretera en un camión comercial y él vio mi nombre anunciando allí. Y él dijo, eso es fanatismo. Así que él sencillamente se detuvo allí, fue allá en Canadá, muy allá cerca de Dawson Creek. Esa noche estaba muy fría y usted, gente de Luisiana, se hubiera muerto allá porque yo estaba como para morirme de frío. Y yo ahorita tengo ahorita tengo todos los aires acondicionados encendidos por donde quiera, tratando de mantenerme fresco aquí en este clima caliente. Y yo, alguien dice algo, señor, alguien dice, a mí me gusta, le gusta a usted, muy bien. Párrafo 9. Así que entramos, él entró allí y esa noche los indios y todos. Así que él vio el discernimiento del Señor sin saber la escritura. Él se salió y consiguió a un indio anciano en él y un antiguo trampero y lo trajo. Y no pudimos repartir las tarjetas de oración. Así que él lo tuvo que llevar a la plataforma como él pudo. Y finalmente subió a ese indio anciano allá arriba y él iba a... Él conocía a ese indio anciano. Él dijo, ese hombre tiene gente que lo sigue, a la que él le habla así. Así que él subió a ese indio anciano a la plataforma. Tan pronto como él llegó allí, el Espíritu Santo le dijo quién era él. Dijo, y usted vive en cierto lugar y usted es un trampero. Usted tiene 5 hijos, 3 son muchachos y 2 muchachas, dijo. Uno de ellos está sentado allá atrás y está estudiando para ser un ministro. Dijo, usted sufre de tuberculosis. Correcto. Y dijo, el hombre que lo trajo a usted, ese hombrecito sentado allí, que se llama fulano de tal, dijo, él está sospechoso. Eso hizo la obra. Él llegó a ser un siervo del Señor.
Párrafo 10. No hace mucho tiempo íbamos juntos cruzando el país y él me dijo, hermana Branja, ¿sabe usted? Mi esposa no cree en esto. Y dijo, cada noche cuando voy a la iglesia y regreso a casa, dijo, oh, ella me empieza a regañar en cuanto llego a la puerta. Y dijo, yo la tomo de la mano y ella es pequeña y la sostengo y yo trato de echar fuera de ella ese demonio con todo lo que tengo. Dijo, me recuerda de su mensaje esta mañana, señor. Dijo, yo trato de echar fuera ese demonio y yo digo, demonio, sal de mi esposa. Demonio, sal de mi esposa. Cariño, tú estás poseída de un demonio. Sal de ella, demonio. O yo dije, eso está bien, hermano Fangler, pero usted lo hace de la manera incorrecta. Y él dijo, bueno, ¿cómo lo hace uno? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Más al principio no fue así. Servicio realizado en Chever por Luciana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Continuamos con la lectura. Párrafo 11 dice, yo dije, cuando usted vaya a casa, cómprele una caja de dulces. Déselos a ella cuando usted entre por la puerta. Abrácele. Yo dije, de esa manera usted echa fuera un demonio. El amor echa fuera el temor. ¿No es así? El amor. Amigos, todo el mundo se está muriendo por amor. Esa es una de las grandes cosas que dejamos fuera de nuestra bendición pentecostal. Mucho de ello es el amor que lo mezcla junto. El cemento que hace que operen perfectamente los dones y todas las cosas de Dios es el amor del uno para el otro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Antes que abordemos su palabra ahora, inclinemos nuestro rostro solo un momento. Párrafo 12. Dios Todopoderoso y Omnipotente, te damos gracias esta mañana sobre todas las cosas por Jesús, tu Hijo, y por su amor para nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió en lugar nuestro, reconciliándonos de nuevo al compañerismo, de nuevo a ser hijos por medio de su sangre. Y pedimos esta mañana que al salir la palabra capture todo corazón, mi corazón también, Señor. Prepáranos para la venida del Señor, como esta mujercita acaba de profetizar que Él ya ha dejado su trono y viene en camino. Verdaderamente creemos eso, Señor. Rebeca dando de beber al camello que la llevaría a encontrarse con su amado. Sin embargo, ella nunca lo había visto, pero fue amor a primera vista. Te damos gracias, Señor. Nosotros creemos que nosotros, cuando lo vemos a Él, será mejor amor cuando sepamos que Él fue el que murió y nos redimió. Entonces, en ese gran campo, en alguna parte entre aquí y la gloria, cuando los coronemos a Él Rey de Reyes y Señor de Señores, y los ángeles estén parados con los rostros inclinados sin saber lo que estamos haciendo, ellos nunca estuvieron perdidos como nosotros estuvimos. Y cuando cantemos las alabanzas de que Él nos redimió, ¡qué gloriosa hora será! Estamos esperando con expectativa esa hora, que nuestros corazones estén preparados. Santifica la palabra que será leída y que llegue a ser espíritu y vida para nosotros, para que podamos corregir nuestras vidas y vivir por Él, quien murió por nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 14. Abran conmigo solo por unos momentos, cuantos minutos. Yo quiero leer una pequeña escritura aquí para ver si yo puedo sacar de ello algún contexto en los 15 o 20 minutos que siguen. Y yo, abramos en Mateo 19 para leer. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Y entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Ahora, yo quiero tomar un tema pequeño esta mañana, o un texto, si lo pudiéramos llamar así, del texto. Mas al principio no fue así. Párrafo 15. Ahora, Jesús, cuando Él vino aquí a la tierra para hacer su visita terrenal con el propósito de redimir eso lo cual Dios había preordenado, Él encontró maestros en aquellos días enseñando cosas que no eran verdad. Me pregunto si Él no encontraría alguna de las mismas cosas sucediendo hoy en día si Él viniera, cosas que no eran verdad. Y Él les dijo, y la razón que yo he escogido este texto en particular, más al principio no fue así, es porque tendremos que volver al principio para darnos cuenta cuál es la verdad genuina de ello. Todo lo que tenemos en la tierra hoy, no hay nada nuevo. Empezó en Génesis. Génesis es el libro de origen de toda semilla. Párrafo 16. Por lo tanto, una vez que Dios hace algo o hace una decisión, como yo le he citado con frecuencia, Él siempre se queda con su decisión. ¿Cómo eso debería iluminar nuestra fe? Ven, cuando Dios dice algo, todos los cielos y la tierra pasarán, pero eso no puede pasar. Por lo tanto, eso nos debería dar carácter. Nos debería dar fe para tomar esa palabra que Él ha dicho y con toda nuestra vida aferrarnos a ella porque Él no lo puede cambiar. Es la verdad. Ahora, Dios en el principio, Él hizo todas las cosas. Él lo hizo primero en forma de semilla. Era una semilla. Y Él dijo en Génesis 1, que toda semilla produzca según su género. Y me pregunto, siendo que los hombres siempre tratan de pervertir lo que Dios ha hecho, porque el hombre en su estado caído piensa que Él puede hacer algo mejor que lo que su Creador hizo en el principio. Él siempre está tratando de cambiar algo que Dios hizo y hacerlo algo que no es. Párrafo 17. Yo estaba hablando de eso recientemente en un sermón titulado La religión híbrida y la ciencia trabajando en el campo de la ciencia. Aquellos que reclaman la evolución han tomado sus propias pruebas científicas y sus evidencias y contradicen su propia teoría de la evolución, porque todo lo que es híbrido no se puede reproducir. Por lo tanto, si Él hizo una cierta semilla, esa tiene que permanecer así. Si ustedes lo cruzan con algo más, ella misma no se puede reproducir. Eso los lleva a su fin tan pronto que ustedes la cruzan. Un mulo nunca podrá producir otro mulo. Y que nadie culpe a Dios de alguna vez haber hecho un mulo. Él no lo hizo. Eso es lo que el hombre hizo. Me recuerda hoy en día de la naturaleza. Cuando usted cruza algo, usted echa a perder su naturaleza. Párrafo 18. Cuando usted toma un caballo que es un buen caballo, pura sangre, ese caballo tiene características en él. Es manso, mantiene su cabeza erguida y usted lo puede llamar que venga. Él pondrá su cabeza sobre su hombro y relinchará. Y usted lo puede hacer que él lo inscribe en una exhibición y él casi actúa como un humano. Él puede. Él tiene grandes características y hay algo tocante a él que es verdadero. Usted nunca ve a un mulo hacer eso. Él sencillamente es un animal de trabajo. Para él todo está en las obras y nada de gracia. Me recuerda de mucha gente hoy en día. Ustedes, todos ellos están haciendo obras y eso es todo. Como el hermano Jack estaba diciendo esta mañana tocante a las iglesias, que tienen la estructura, pero no la... Es como él. Ustedes tienen una buena máquina, pero no hay vapor en ella. Ustedes tienen un dínamo, pero no está funcionando. La cosa principal es el vapor en la máquina. Eso es lo que la iglesia necesita. Tiene la estructura. Usted tome a un mulo. Él es la cosa más tonta en el mundo porque él es un híbrido. Y usted puede llamar a un mulo que venga y solo se queda allí parado y alza esas orejotas y lo mira usted. Párrafo 19.
Ustedes saben, yo espero que esto no suene sacrílego, pero me recuerda de mucha gente hoy en día que tiene una religión de mulo, una religión híbrida. En nuestra iglesia nosotros sabemos todo al respecto. Y ustedes les pueden decir tocante al bautismo del Espíritu Santo y les puede dar las fórmulas de Dios y ellos solo se quedan parados con sus orejas alzadas y no reaccionan. Un buen híbrido produce. Mis ovejas oyen mi voz. Ellas saben lo que es verdad porque a ellas les gusta la comida de oveja. Una semilla híbrida como el maíz, ustedes ven que se mira hermosa porque es híbrida. Yo vi en un anuncio el otro día, maíz híbrido. Bueno, no es bueno, ¿saben ustedes lo que está haciendo eso? La hibridación del ganado produce una vaca mejor. La hibridación de las gallinas. Ellos tienen ahora gallinas tan híbridas a tal grado que las gallinas no tienen piernas ni alas, todo es pechuga. Pero la pobre gallina únicamente puede vivir un año y luego muere. Prácticamente está muerta cuando nace. Párrafo 20, por último. Así que la gente ha empezado a comer eso y ahora debido a esas células que son híbridas, la ciencia. La revista Selecciones escribió un artículo sobre eso recientemente, que en 20 años, contando desde ahora si eso continúa, la raza humana cesará. Las mujeres y los hombres están siendo pervertidos. A las mujeres se les están haciendo sus hombres más amplios y sus caderas más estrechas. A los hombres se les están haciendo sus hombros estrechos y sus caderas más amplias. La mujer no podrá tener sus hijos comiendo una célula que está pervertida. Las gallinas y esas gallinas que ustedes comen están tan flácidas y blandas. La estructura de ellas al grado que la gente ya no las quiere. Bueno, ustedes, ellos mismos se están matando con sus propias ideas, tratando de pervertir. Fuimos hechos para comer estas células de las cosas exactamente de la manera que Dios las hizo. Y también hay una iglesia híbrida. Es más bonita hoy en día que lo que solía ser. Tiene mejores miembros. La iglesia pentecostal. Ellos tienen edificios más hermosos, asientos más hermosos, predicadores mejores educados y demás. Pero ellos han producido hibridación en ella. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así. Predicado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Más al principio no fue así. Párrafo 21. Regresemos a la primera luz verdadera, la antigua bendición pentecostal y al poder del Espíritu Santo de nuevo a la iglesia. Ellos lo colocan todo en el predicador hoy en día. No es el predicador. El Espíritu Santo es tanto para el laico como lo es para el predicador. Él no tiene toda la religión. Ellos lo tienen allá. Y yo soy uno en este día que cree que deberíamos tener de nuevo el Espíritu Santo en la iglesia, en donde podamos tener los dones del Espíritu operando con unción y poder. Pero hoy en día encontramos hombres, 22, pues en el principio de las edades de la iglesia, las cuales voy a enseñar la próxima semana en mi tabernáculo allá donde vivo, y escribir un pequeño comentario de mis propios comentarios sobre ello. Si ustedes se fijan, eso empezó los hechos de los nicolaístas. Después de un tiempo llegó a ser una doctrina. Bueno, lo que es que ellos quitaron todo el espíritu de la congregación e hicieron obispos, superintendentes, papas. Lo pusieron todo en el púlpito y el púlpito se hizo intelectual. Allí tienen ustedes una iglesia híbrida otra vez, ¿ven? Bajo intelectuales. Dios, envíanos de nuevo al Espíritu Santo entre el pueblo. Que la unción del Espíritu se mueva entre el pueblo, dando mensajes y poder y manifestaciones. Si nos tenemos que parar en la esquina de la calle o meternos en un gallinero o en un establo en alguna parte. Nosotros no queremos nada de esta religión híbrida.
sacada del seminario. Nosotros queremos que venga como un poderoso viento recio, soplando de lo alto, que llene toda la casa, no solo a un solo hombre, sino toda la casa en donde ellos están sentados juntos. Perversión. Eso es lo que el hombre hizo en los días de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que él está tratando de hacer hoy en día. Tomar las cosas que son originales y pervertirlas por sus propias ideas y él mismo se arruine. 23. Me gustaría preguntar esto al evolucionista. Si ustedes no pueden reproducir maíz híbrido, ¿cómo pueden enseñar evolución? Dios dijo que cada semilla produzca según su género. Cada semilla según su género. Y si usted cruza esa semilla, ahí la termina. No puede seguir más adelante. Regresa a su originalidad otra vez. Yo estoy tan contento que creo que Dios plantó una semilla del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ellos lo han cruzado con denominaciones, pero después de un tiempo, ella va a regresar a su originalidad otra vez. Regresar al verdadero Espíritu Santo. Regresar al mensaje del Evangelio, regresar a Hechos 2 otra vez, regresar a la fórmula, regresar a donde él la empezó. Se levantará un hombre, uno de estos días, que estará en contra de estas cosas y las reprenderá tan duro como pueda. Fíjense, miren a lo original, regresen al principio. Jesús les dijo, regresen al principio para darse cuenta, mas al principio no fue así. 24. Bueno, la gente dice, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy esto, yo soy eso. Eso está bien, pero regresemos al principio y veamos en dónde empezó, veamos lo que fue al principio. De esa manera Dios estableció a su iglesia en el día de Pentecostés. De esa manera debe permanecer para siempre. Si ustedes cruzan algo más con ello, denominaciones y todas estas otras cosas, y rociamiento y todas estas formas y cosas, ustedes producen una hibridación. Ustedes obtienen una iglesia que se mira mejor, pero no tiene vida en ella. Ella misma no se puede reproducir. 25. El avivamiento que salió en los días de Lutero no se puede reproducir el mismo, porque ellos produjeron una hibridación. Los días de Wesley no lo pueden reproducir. Díganme de uno de ellos que alguna vez se haya levantado cuando cayeron. Cuando ellos producen una hibridación en la iglesia, ella retrocede. Allí termina. No se puede reproducir ella misma. Puede traer miembros a ser una organización, pero no se puede reproducir ella misma. Lo que queremos es algo que se reproduzca para traer hijos e hijas a Dios. Ustedes no lo pueden hacer si proviene de un seminario. Tiene que provenir del Espíritu Santo, de arriba, como un viento poderoso soplando, como lo hizo al principio. La religión híbrida está pervirtiendo cosas, cambiando cosas, los hombres pervirtiendo. Y cuando Jesús vino en sus días, él dijo, en vano me honran, enseñando por doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué habían hecho ellos? Ellos habían tomado los mandamientos de Dios y los habían cruzado con sus propias ideas. Y eso los hizo retroceder y decía, no harás y harás esto y demás. Pero ellos con sus tradiciones invalidaron los mandamientos de Dios porque ellos produjeron hibridación. 26. La gente se pregunta hoy en día cómo suceden estas cosas. ¿Cómo se puede una persona parar y mirar a lo largo de una audiencia y llamar a un hombre o a una mujer y revelar los pecados y cosas de la iglesia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hacen todas las iglesias? Ellas son híbridas, ¿correcto?
Únicamente hay una sola iglesia y esa no es una denominación. Ustedes no pueden denominar la iglesia de Dios. Hay una sola iglesia y un solo cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo místico de Jesucristo aquí en la tierra. Y por un solo espíritu, todos somos bautizados en ese solo cuerpo. Si somos metodistas o bautistas o católicos o lo que seamos, no importa de qué denominación sea el hombre, si él está dependiendo en su iglesia para salvación, él está perdido. Si un católico está dependiendo en la iglesia católica para que lo salve, él está perdido. Si un bautista está dependiendo en la iglesia bautista para que lo salve, él está perdido. Si un pentecostal está dependiendo en la iglesia pentecostal para que lo salve, él está perdido. Pero si esos individuos están dependiendo en Dios y en Jesucristo, por fe, sois salvos. Y eso no es por obra, sino por gracia. Amén. 27. Jesús también encontró maestros en sus días pervirtiendo cosas. Y él les dijo a ellos que al principio encontramos la misma cosa hoy en día. Ellos dicen, oh, sí, la Biblia sí dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero no creemos que él todavía hace milagros. Creemos que Jesús dijo, las obras que yo hago vosotros haréis también. Pero nosotros creemos que esas cosas cesaron con los apóstoles. ¿Ven lo que ustedes están haciendo? Ustedes están produciendo una hibridación. Ustedes lo están pervirtiendo, diciendo algo que Dios no dice. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo creo que eso es la verdad. Yo no creo que deberíamos entrometernos con eso ni una pizca, sino decirlo como está allí. Si ustedes no tienen fe para seguir con eso, no sean un obstáculo para alguien más que sí tiene fe para seguir. 28. Yo siempre he dicho que quisiera tener fe como Enoch para caminar hacia el hogar con Dios sin morir. Pero si yo no tengo esa clase de fe, ciertamente yo no me quiero parar en el camino de alguien que sí tiene esa fe para caminar. Yo lo dejaré que siga caminando, seguro, y pediré que Dios me dé gracia y poder para seguir caminando, seguro. Jesús encontró a la iglesia cuando él vino, confiando en la iglesia para la salvación. Esa es la misma cosa que él encuentra hoy en día cuando él ha venido en la forma del Espíritu Santo en estos últimos días. Él encuentra a la gente confiando en la iglesia para la salvación. ¿Qué obtuvo la gente en los días de Jesús cuando ella vino confiando en la iglesia para la salvación? Ella obtuvo un montón de credos, dogmas, hechos por el hombre, pervirtiendo la palabra de Dios de vuelta a un credo. 29. Esa es la misma cosa que tenemos hoy en día. Cuando el Espíritu Santo está aquí, la persona del Espíritu Santo recorriendo, buscando a la novia de Cristo, ¿qué obtenemos? ¿Qué encuentra él? Gente aceptando credos para la salvación, en lugar de regresar al original para eso. Ustedes tienen un libro de oración o alguna clase de libro de texto de alguna clase que dice, nosotros, fulanos de tal, creemos esto y eso. ¿Por qué toman un libro de texto en su lugar? La Biblia de Dios es el libro de texto. Regresen al principio. Ustedes adoptan un apretón de mano en lugar del bautismo. Ustedes adoptan el rociamiento en lugar del bautismo en agua. Ustedes adoptan formas y credos y demás en lugar de tomar la fórmula de la manera que Dios la escribió. Esa es la razón que tenemos una iglesia híbrida, muerta hoy en día, porque ya no se puede reproducir más. Una luterana puede producir otra vez una luterana. Una bautista puede producir otra vez una bautista.
Una presbiteriana puede producir otra vez una presbiteriana, pero Dios lo hace un santo cuando Él entra. El Espíritu Santo original, la bendición de Pentecostés. Párrafo 30. Ellos estaban esperando que la iglesia les diera salvación. Entonces ellos se dieron cuenta que ni siquiera reconocieron la mera raíz de su salvación cuando Él vino, porque ellos eran híbridos. Ellos lo miraron a Él como un montón de mulos. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Tú eres un bastardo. Como un viejo burro rebuznando en alguna parte, ustedes saben, allá diciendo, los días de los milagros han pasado. Moisés hizo esto y lo otro, pero ¿quién es este tipo? Él no pertenece a ninguna de nuestras organizaciones. Ah, es telepatía, eso es todo. Él es Belcebú, el diablo. Esa misma cosa ha sucedido otra vez. Ellos no conocen a Cristo en el poder de su resurrección. Ellos lo conocen a Él por medio de un credo, pero no es el poder de su resurrección. Cristo vive en la persona. Y si nosotros hoy día oyéramos a la gente decir las cosas que ella dice, Jesús sencillamente diría, mas al principio no fue así. Bueno, Él diría, Señor, yo fui rociado en la Santa Iglesia tal y tal. Él diría, mas al principio no fue así. Bueno, yo le di un apretón de manos al predicador e hice mi profesión de fe, mas al principio no fue así. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así, predicado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 31 al 42. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Más al principio no fue así. Párrafo 31. Ellos al principio esperaron hasta que el poder vino de lo alto, un poderoso viento soplando que cambió todo el curso de su vida y los puso en fuego con algo que evangelizó al mundo, como lo podemos hacer nosotros por medio de leer, de escribir y de aritmética. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. No enseñad a leer, a escribir y aritmética. Predicad el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es poder y demostraciones del Espíritu Santo. Sigan las siguientes palabras, y estas señales seguirán a los que creen. 32. ¿Cómo le van ustedes a enseñar a un hombre a hablar en lenguas? ¿Cómo le van ustedes a enseñar a un hombre a echar fuera demonios con poder? ¿Cómo le van ustedes a enseñar a un hombre a hacer estas señales que Jesús dijo que él haría? ¿Cómo le van ustedes a enseñar a un hombre a poder pararse en la plataforma o en alguna parte y predecir cosas que vienen y cosas que han sido y que serán? ¿Cómo les van a enseñar a él? Ustedes no pueden. Es un don de Dios. Cuando nos alejamos de eso, entramos en una condición híbrida. Nos regresamos. Necesitamos regresar al principio, toda semilla. Me pregunto, me gustaría que la ciencia contestara esta. Si hay tal cosa como evolución y ellos reclaman que podrá venir de alguna otra manera, porque no se levanta algo más elevado de un hombre, no tenemos alguna especie más elevada que un hombre, porque él es hecho a la imagen de Dios. Nada se puede elevar más allá de su creador. Me gustaría que contestaran esa. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Es la especie más elevada. 33. ¿Por qué no podemos producir algo con nuestras éticas y educación y nuestros grandes seminarios que supere a lo que ellos tuvieron en Pentecostés? Ustedes no lo pueden hacer, porque esa es la manera que Dios lo hace. Nada vendrá que estremecerá de emoción el corazón de la gente, que producirá estas señales. Ustedes nunca educarán a la gente para entrar en ello. Ustedes nunca serán capaces de enseñarlo para entrar en ello. Ellos tienen que nacer para entrar en ello. Así que nuestras denominaciones son híbridas. Necesitamos el Espíritu Santo, el cuerpo místico de Cristo siendo formado en la tierra.
De esa manera era al principio. El mismo se reproduce y regresa al principio. 34. Después de todos estos años de denominaciones, finalmente Dios ha regresado a su iglesia, al Espíritu Santo otra vez, reproduciéndola. Yo estoy contento de estar en ella, que las viejas semillas y la carnalidad se mueran, lleguen a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Estamos sentados juntos hoy en día en lugares celestiales en Cristo Jesús. El Espíritu Santo sacando dudas al reproducirse. Oh, yo estoy tan contento por eso. Sacando dudas al reproducirse, sacando ismos al reproducirse, reproduciendo hijos de Dios, no reproduciendo mulos, no cruzándolos, sino reproduciendo de sí mismo hijos e hijas de Dios que no miran la palabra y levantan sus orejas y dicen, bueno, mi madre era presbiteriana. Eso está bien, pero necesitamos que nos haga hijos e hijas de Dios, sacando al reproducirse la incredulidad y los credos y cosas, y regresándonos de nuevo a los hijos originales de Dios por el Espíritu Santo. Exactamente correcto. La iglesia está en el proceso de hacer eso hoy en día. 35. Entonces la gente hoy en día, como en el pasado, ella cruza la iglesia con organizaciones, con credos y confunde las mentes de la gente. Y luego dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios del Antiguo Testamento? ¿Dónde está el Señor Jesús que prometió estas cosas? Eso fue con lo que Billy Graham fue confrontado no hace mucho tiempo, ¿ven? Por un maometano. ¿Dónde está ese Dios del que tú hablas? Tú dijiste que él sanó a los enfermos. Yo tomaré 30 y tú toma 30 y veamos qué podemos hacer al respecto. Oh, lo que necesitamos hoy en día son hombres valerosos, llenos con el Espíritu Santo, para retarlos sobre ello, correcto. Dios todavía es el Dios que estuvo con Elías en el Monte Carmelo. Él todavía es el mismo Dios hoy en día. 36. Nosotros necesitamos una religión reproducida por el Espíritu Santo, un poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios? Dios está en su iglesia. Dios está en su palabra. Dios está en su pueblo. Dios está en su universo. Él está en todas partes, pero nosotros no lo podemos cruzar a Él con algo, porque Él no se cruzará con nada. Él es Dios y solo Dios. Ustedes no lo pueden cruzar a Él con 5 o 6 diferentes cosas y con 4 o 5 diferentes dioses. Él es Dios y solo Dios. Él no caerá en hibridez. Él es Dios. Ustedes no pueden hacer intersecciones de santos y decir, este santo hizo esto y ese santo hizo eso. No hay tal cosa. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo Jesús, el único mediador. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia entonces? Si él estuviera aquí en la tierra, lo cual él está, y nosotros encontramos a la iglesia hoy en día en la misma condición que él la encontró, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Él dijo, mas al principio no fue así. Ahora nos damos cuenta que es como era en el principio. 37. Me recuerda de un día cuando el José y María habían estado en la fiesta y ellos habían emprendido su camino de regreso y llevaban 3 días de viaje y se dieron cuenta que les faltaba el Señor Jesús. Ellos no sabían dónde estaba Él. Ahora, fueron 3 días de que pasaron sin saber en dónde estaba Él. Y al darse cuenta, ellos lo empezaron a buscar. La iglesia casi ha viajado 2000 años y no sabe en dónde está Él. Hablando tocante a los 3 días de ellos, pues ellos solo dijeron, quizás Él esté allá entre nuestros parientes en alguna parte. Eso es lo que la iglesia ha estado pensando. Él está allí por alguna parte. Si Él no está con nosotros los bautistas, Él estará con los metodistas. Y Él está allí en alguna parte. Él está con alguno de nuestros parientes. Ustedes saben, muy allá en el pasado nuestros antecesores metodistas lo tenían. Y nuestros antecesores luteranos. No lo tomen de esa manera, tan ligeramente. Encontrémoslo a Él. ¿Dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está el Dios que hizo estas promesas? ¿Quién es Él? ¿Cuál es su nombre?
¿Por qué no podemos hacer las mismas cosas que ellos hicieron allá en el pasado si se nos prometió? ¿Por qué no es lo mismo? 38. No hace mucho tiempo yo estaba cazando ardillas. Yo ajusto la mira telescópica de mi rifle y 50 yardas, 45.5 metros. Si yo no le puedo dar en el ojo de la ardilla, la dejo en paz. Si estoy a 30 yardas, 27.3 metros de ella, retrocedo hasta las 50 para estar seguro que la mato. Y la mira de mi rifle se salió de ajuste y lo envié a la compañía Winchester, un rifle barato. Y ellos me respondieron por carta. Dijeron, Reverendo Branham, este rifle hará un orificio de un grupo, equivale a 3 balas disparadas al blanco, con un diámetro de 1 pulgada, 2.5 centímetros, a 25 yardas, 22.75 metros, de un modelo 75, Winchester. Eso es todo lo que usted obtendrá de él. Yo sabía que no era así. Yo había estado allá en el campo oficial de tiro al blanco y estando a 50 yardas de lejos, 45.50 metros, e hice un orificio de 8 tachuelas con él, una tras otra, y sabía que ellos estaban mal, ¿ven? Y allí estaba yo. Yo había hecho todo. Le aflojé los tornillos y lo apreté. Porque una vibración de 5 milésimas aquí lo sacaría del blanco 1 pulgada, 2.5 centímetros. A 50 yardas, 45.50 metros. Y yo le puse fibra de vidrio para que el cañón descansara sobre ella e hice todo lo que podía hacer. Y yo sabía que con el mismo rifle, Gene Goat, sentado aquí, mi amigo, sabe que el otro día yo puse 9 tachuelas, 9 balas en el mismo orificio con ese rifle. Pero la compañía que lo fabricó dijo que el rifle únicamente dispararía un grupo. Eso es un grupo, ustedes saben, de disparos. Con un diámetro de 1 pulgada, 8.5 centímetros. A 25 yardas, 22.75 metros. Y este estaba atravesando tachuelas a 50 yardas, 39. Yo estaba sentado debajo del árbol y allá estaba el hermano Wood. Y el resto de ellos allá disparándole a las ardillas, pegándoles en cualquier parte que ellos querían. En la espalda, enfrente, por todas partes. No les interesaba, solo con que ellos mataran la ardilla, disfrutando de un gran momento. Y yo estaba sentado debajo de un árbol. Yo empecé a llorar y dije, Señor, ¿por qué me hiciste un puñado de nervios? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no puedo ir allá y disfrutar la cacería como ellos lo hacen, sino que tengo que tener este rifle en una condición excelente? Yo esperé allí como por una media hora y me postré de rostro y empecé a llorar. El Espíritu Santo vino a mí y dijo, yo te hice de esa manera para un propósito. Eso es para un propósito. Cuando uno dice una cosa y no pega en el centro del blanco de esta manera, tú no lo puedes tolerar a menos que esté apuntando en el mero centro del blanco. Tiene que estar exacto en el blanco o no está correcto. Yo dije, entiendo, Señor, ven. 40. Sencillamente la iglesia de denominación no me satisface. Si las escrituras dicen una cosa y la iglesia enseña otra, eso no funciona. Si Jesucristo vio en los apóstoles e hizo las señales como cuando él estuvo aquí en la tierra, lo hará otra vez si lo apuntamos en el mero centro del blanco. Lo tenemos que apuntar en el mero centro del blanco. A mí no me importa lo que la iglesia diga, que haga un grupo de esto, eso, yo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y todas estas otras clases de cosas, y todos esos credos y cosas, y que de cualquier manera está correcto. Para mí no está correcto. Si los apóstoles le pegaron a la marca exacto en el blanco, nosotros también le podemos pegar exacto en el blanco. Si lo apuntamos al mero centro del blanco con la palabra de Dios, que muestra experiencia, apunte al mero centro del blanco de la palabra. Ellos lo hicieron. Si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer?
Si apuntamos al mero centro del blanco, hará la misma cosa. O la iglesia dice, mientras le esté pegando, mientras uno se une a la iglesia, estreche manos con el pastor y ponga su nombre en el libro y recite este credo de los apóstoles. ¿Qué importa? Importa mucho. 41. El Espíritu Santo lo hace que usted apunte en el mero centro del blanco de la palabra de Dios, Jesús. Ellos esperaban que él estuviera con sus parientes. De esa manera nosotros hemos esperado. Él está con Martín Lutero, él estaba con Juan Wesley, Juan Smith, Calvino y Alejandro Campbell, o algunos de ellos. Él estaba con ellos. Eso no funcionará. ¿Está él con nosotros? Así que un día ellos empezaron a buscar por todas partes. ¿Saben ustedes en dónde lo encontraron? No con sus parientes, no con su organización, no con su denominación, no con aquellos que esperaban que él iba a estar. Eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. 42. Hemos estado tratando de tener un avivamiento. Billy Graham ha recorrido el país. Jack Schuller muchos otros trataron de tener un avivamiento. ¿Cómo lo están haciendo? Basado en intelectuales, reuniendo a todos los bautistas, reuniendo a todos los metodistas, reuniendo a los presbiterianos, reuniéndolos, formando organizaciones, haciéndolos líderes, dándoles pláticas, excitándolos y demás de esa manera para estrechar manos y estar bien. Eso está bien. Como el hombre de color comiendo la sandía. Él se comió una tajada de ella y le dijo, ¿qué te pareció, amigo? Dijo, está muy bueno, pero hay más. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermanas, y Dios le bendiga. Continuamos, y para concluir con este mensaje titulado Más al principio no fue así, mensaje predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, párrafos 43 al 53. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje, más al principio no fue así. Año 60, 11-27. Párrafo 43. De esa manera es hoy en día. Reunir a la gente y estrechar manos. Está bien, pero hay más de ello. Amén. Hay más de eso. No importa cuántos intelectuales reunamos, cómo lo hagamos. La vida no está allí. Tenemos que regresar a donde dejamos a Cristo. Marta, o mejor dicho, María y José se regresaron donde ellos lo dejaron. ¿En dónde lo dejaron? En la fiesta de Pentecostés. No en la iglesia luterana. No en la iglesia metodista. No en el fundamento. No en el fundamento. En Inglaterra. No en Calvino, Cox, Phoenix. Esos hombres estuvieron bien. Nunca lo dejaron. Lo dejamos al principio de nuestras organizaciones, lo dejamos en la fiesta de Pentecostés. Allí es a donde la iglesia tiene que regresar otra vez. Allí es donde ustedes lo encontrarán a él. No en la iglesia de ustedes, no en la organización de ustedes, no en la religión de su madre, no en la religión de su papá. Ustedes lo encontrarán a él en la fiesta de Pentecostés. Párrafo 44. Yo sé que ustedes piensan que estoy loco. Quizás yo actúe de esa manera, pero me siento diferente. Mire, hermano, regresen a Pentecostés. Nos hemos alejado mucho ahora. Hemos tomado a Pentecostés y lo hemos organizado, y lo hemos organizado, y lo hemos organizado, y lo hemos organizado. Hicimos esta denominación. Discutimos sobre esto. Y eso y lo otro, unirnos de manos está bien, pero eso no es suficiente. Regresemos a lo original, regresemos al principio, regresemos a donde lo dejamos. Ven, óiganme, yo hablo en el nombre del Señor, regresen al principio. Usted dice, yo soy metodista,
mas al principio no fue así. Yo fui rociado, mas al principio no fue así. Yo soy bautista, mas al principio no fue así. Yo soy presbiteriano, mas al principio no fue así. Párrafo 45. Al principio fue Pentecostés, no una organización, sino una experiencia de Pentecostés que trajo la semilla de Dios por el Espíritu Santo. Hizo a hombres y a mujeres hablar en lenguas y tambalearse como hombres ebrios, el Espíritu operando en la iglesia, mostrando señales y prodigios. Mas al principio no fue así. Usted dice, bueno, yo pertenezco a la gran iglesia santa, mas al principio no fue así. Yo pertenezco a la Roma santa, mas al principio no fue así. Porción sin grabar en la cinta. Si alguna vez produce otro pámpano, será un pámpano de Pentecostés. Tendrá los mismos frutos, las mismas señales, los mismos prodigios que el primer pámpano produjo. Usted dice, yo soy luterano, mas al principio no fue así. Usted está injertado y está viviendo del nombre del Señor Jesús cuando usted no está produciendo ese fruto. Las señales de los creyentes no les siguen a ustedes. Estas señales seguirán a los que creen. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Si nosotros tenemos algo diferente a eso, diferente que eso, mas al principio no fue así. De la manera que ellos recibieron el Espíritu Santo al principio, de esa manera lo recibimos hoy en día. Párrafo 46. Usted dice, bueno, yo no sé, yo creo que quizás cuando yo creí, recibí el Espíritu Santo. Mas al principio no fue así. Ellos creyeron y luego recibieron el Espíritu Santo. Pablo dijo en Hechos 19 a aquellos bautistas allá que tenían por predicador a ese abogado convertido a Apolos. Él les dijo, recibiste el Espíritu Santo desde que creíste. Cuando usted dice que lo recibió cuando creyó, entonces, más al principio, no fue así. Usted dice, yo he sido rociado, y digo, más al principio, no fue así. Yo me uní, más al principio, no fue así. Nunca se unieron a ninguna iglesia al principio. Ellos nacieron dentro de la iglesia al principio. Y si eso es correcto, usted nace en ella. Párrafo 47. Y si esta vid alguna vez produce otro pámpano, será igual que el pámpano. Si la vid alguna vez produce otro pámpano, será de la misma clase de pámpano de la cual se escribió en Hechos. Tendrá la misma doctrina, tendrá el mismo poder, mostrará las mismas señales, porque esa es la clase de iglesia que ellos tenían al principio. Paremos de cruzarnos nosotros mismos. Regresemos a la palabra como era al principio. ¿Les gusta eso? La congregación dice amén. Yo vivo en eso. Hablemosle a él ahora. ¿Quién escribió eso? Mientras inclinamos nuestros rostros. Hay algunos aquí esta mañana que sientan como que han sido cruzados en alguna parte y a ustedes les gustaría que el Espíritu Santo entrara esta mañana por medio de un nacimiento. Párrafo 48. Y la hibridez era una cosa tan horrible en el Antiguo Testamento. Él dijo, un hijo bastardo no entrará en la congregación de Jehová por 10 generaciones. No había nada que lo sacara de la hibridez. Únicamente estaba en ese pecado. Piénselo. 10 generaciones. 400 años. Antes que un hijo ilegítimo pudiera entrar en el reino de Dios. No había suero para que se encargara de él. Él lo tenía que sacar reproduciéndolo a través de la familia. 400 años
antes que un hijo ilegítimo pudiera entrar a la congregación del Señor. Pero hoy en día, desde que la sangre de Jesucristo ha sido derramada, y si usted ha sido cruzado con toda clase de ideas diferentes, el Espíritu Santo está aquí en esta mañana para regresarlo, reproduciéndolo a lo original, regresarlo a Pentecostés, regresarlo reproduciéndolo. Y estamos sentados juntamente esta mañana en lugares celestiales en Cristo Jesús, permitiendo al Espíritu Santo, porción sin grabar en la cinta, obra de circuncisión. ¿Qué es circuncidar? Cortar todo lo híbrido, lo que sobra, las cosas del mundo, las cosas de la edad de la iglesia, regresándonos a Pentecostés, como fue al principio. Párrafo 49. ¿Les gustaría recibir esta experiencia y desearían que se orara para que ustedes la reciban y regresen al principio y tengan la mismísima vida de Cristo viviendo en ustedes, produciendo las señales que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra? Levantarían sus manos para que se ore antes que oremos. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Hay manos por todas partes. Bondadoso Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Es cortante, es verdad, pero es una espada. Y una espada que corrige es cortante y es poderosa. Es un discernidor de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Y te damos gracias esta mañana por tu palabra, aunque corte, circuncide. Esa es la razón que ella es una espada. Es para que nos circuncide de todas las cosas del mundo y para regresarnos al compañerismo contigo, como hijos e hijas de Dios sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Párrafo 50. Dios lo ordenó antes de la fundación del mundo que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, viviendo en santidad, en las esferas de pureza, profesando que somos peregrinos en esta tierra. Somos extranjeros, no pertenecemos aquí. Nuestra herencia es de arriba, amén. Estamos buscando esta ciudad venidera cuyo arquitecto y constructor es Dios, aleluya. Oímos de ella diariamente y cada hora, mientras las bendiciones del Espíritu Santo nos bañan, mientras estamos sentados juntamente enseñando y alabándote. Pedimos ahora por esas manos que fueron levantadas. Dios, esta es la hora de sinceridad. Es la hora cuando los hombres miran en la tierra y el temor cae sobre ellos por las cosas que están por venir. Ellos no quieren algo que solo es pasajero. Ellos quieren algo sólido. Ellos quieren algo que es real. Y Padre, cuando ellos vean sus vidas que han sido injertadas, que no están produciendo los frutos, las señales de la primera vid no están en ellos. Ellos han levantado sus manos, Señor. Quita esto y permite venir por medio del verdadero pámpano. Párrafo 51. Dios, te pido esta mañana que el Espíritu Santo lo regrese reproduciéndolo, lo regrese reproduciéndolos, quitándoles todas sus dudas que Jesús sana, las dudas que el Espíritu Santo solo es un fanatismo emocional, como la gente dice que es, y permite que todas las dudas desaparezcan y que sepan que es el bendito Señor Jesús en nuestra presencia. Él mismo se está probando y abre los ojos de la gente y no les permita vivir como ellos vivieron en los días de los apóstoles, en los días de los profetas. Casi ningún profeta fue reconocido por ninguno hasta después de su muerte. Jesús no fue reconocido, muchos de los santos después de eso nunca fueron reconocidos. El mensaje pasa y ellos fallan en verlo. Esta iglesia será raptada uno de estos días y llevada, y entonces ellos gritarán: dame del aceite. Pero no habrá más para comprar en ese entonces. Que ellos no fallen en verlo esta mañana, Señor, sino que en humildad, que ellos te busquen con todo su corazón,
Párrafo 52. Ahora, Padre, yo no te puedo llevar a ellos, ni a ellos a ti. Yo únicamente puedo hablar lo que tú has dicho y el plan que tú dijiste. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Te pido, Dios, que toda persona aquí sin el Espíritu Santo regrese al principio esta mañana. No tienen que dejar su iglesia, sino solo regresar al principio y ser injertado, o mejor dicho, no injertado, sino nacido en ella. Una vid injertada, que es a través de una denominación, nunca permanecerá. Te pido que ellos nazcan del Espíritu en la vid, como fue al principio. Yo los encomiendo a ti, Padre. Te pido que tú los bendigas durante todo este día. Ayúdanos. Santifica nuestros pensamientos y corazones. Y en esta noche, cuando se lleve a cabo el servicio de oración para los enfermos, que haya poder indecible en nuestros medios, que haya corazones que sean purificados por el Espíritu Santo, que todas las dudas y las confusiones se vayan. Jesucristo vive y Él está con nosotros ahora. Concédelo, Señor. Párrafo 53 para terminar. Bendice esta iglesia. Bendice al hermano Jack, a la hermana Moore y a Ana James y a Don y a todos los que están asociados aquí, al hermano Lille, al hermano Brown y a tantos de ellos, Padre, que yo no los pudiera nombrar. Todo ministro, al hermano Kitson y a todos los otros ministros aquí, al hermano Bob Taylor y a tantos de ellos que ni siquiera conocemos, Señor. Señor, enciende nuestras almas en fuego. Dios, que regresemos rápidamente. Estamos hablando al respecto, pero al hablar no funcionará. Regresemos. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es incredulidad. El pecado es incredulidad. Nosotros no lo creemos si lo hablamos y no regresamos. Regresemos al principio. Recoge el mensaje, Señor, y arrójalo al pueblo. Que vean al Espíritu Santo operar otra vez como Él lo operó en el día de Pentecostés. Oye mi oración por ellos, Padre. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Dios los bendiga a ustedes y a su pastor. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos con este precioso mensaje. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así, predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960, que quede también bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, continuamos con este privilegio de continuar con el compañerismo, la lectura. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula La Reina del Sur, también predicado en Liverpool el mismo día en Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960, este día es de la tarde y noche. Iniciamos este mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, La Reina del Sur, del año 60-11-27, párrafo 1. Gracias. Alguien dice, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano Dawn. Se puede sentar. Es como si acabara de llegar aquí y ya es la última noche. Bueno, esta ha sido la reunión más fuera de lo común que he tenido por mucho tiempo. Usted es el hermano Bud, ¿no es usted? Lo reconocí a usted hoy, allá en donde estábamos comiendo y cuando terminamos, yo estaba mirando para allá y dije, ¿no son esos mis amigos del El Dorado? Yo pienso que es correcto, El Dorado. Y el hermano Jack dijo, seguro que son. Y empezamos a hablar allí y luego cuando menos pensé, ustedes se habían ido. Yo no tuve oportunidad de estrechar su mano. Dios lo bendiga. El hermano dice, hermano Branham, usted necesitaba disfrutar la comida y el descanso y no ser molestado por... Oh, el hermano dice, venimos aquí para ser ministrado por... Gracias, hermano, gracias.
hermano Bob, el de dorado, un bautista. El hermano Bob habla otra vez. Sí, sí, señor. Así es. El hermano Bob habla otra vez. ¿No es eso maravilloso? Párrafo 2. Y creo que usted tiene dos hijas encantadoras y recuerdo que una de ellas iba a subir un día a la plataforma y ella había estado casada por mucho tiempo y no tenía hijos. Y cuando ella iba a subir a la plataforma, el Espíritu Santo me volteó y dijo, usted quiere tener un hijo y así dice el Señor, usted lo tendrá. Yo estuve allí justamente unas horas antes que naciera y allí estaba, ella lo tuvo. Alguien me dijo que ahora ella tiene tres. Maravilloso, eso es. Él siempre da con exceso. Ustedes saben, está muy bien. Bueno, está muy bien. Estoy muy contento por eso. Yo creo que eso es la Biblia. Una mujer que tiene el respeto suficiente para criar un hijo en estos días, cuando ellas hacen todo lo demás y tratan de deshacerse de ellos, Dios respetará eso. 3. Yo tuve un caso de una señora allá en Canadá que tenía, creo que ella tenía 53 o 54 años de edad. Ella había estado casada desde que ella tenía como 18. Ellos no tenían hijos y una noche fue una ocasión cuando el hermano Jack estaba conmigo y la señora subió a la plataforma. Ellos eran gente alemana. Olvido el nombre de ellos en estos momentos. Y ella dijo, subí a la plataforma, el Espíritu Santo dijo, ¿usted quiere tener un bebé? Sí, pasada la edad, ella tenía como unos 40 y algo, 48, 47, 48 en ese tiempo, dijo, correcto. Dijo, bueno, usted abrazará un hijo, así dice el Señor. Ahora, siempre observe eso, ¿ven? Así dice el Señor, una es una visión. Eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, lo que yo veo que él hace, eso, una cosa que estoy diciendo es lo que estoy mirando y la siguiente que estoy diciendo es lo que él va a hacer, ¿lo ven? Esto es lo que estoy diciendo, eso es lo que él está diciendo, ¿ven? Párrafo 4. Pasaron como unos 2 o 3 años y nada sucedió. Ella pensó, bueno, hay algo mal y empezó a dudar. Ella dijo, bueno, el hermano Branham sencillamente no vio la visión bien. Oh, sí. Así que ella dijo, después que pasaron 3 o 4 años, ella dijo, yo sé que no lo puedo tener ahora. Ella tenía cerca de los 50 años de edad o más. Así que ella y yo pasaba por muy allá en la parte septentrional del Yukon, en un viaje de cacería. Pasaba y tuve una noche de reunión en una pequeña aldea por la que pasaba. Cuando llegué a esa ciudad en donde ella vive, bueno, yo, Calgary y yo, ella fue, o mejor dicho, su esposo fue a la reunión. Ella no fue. Párrafo 5. Y yo dije, ¿dónde está la hermana? Y yo no traía abrigo. Y él me quería dar el de él. Y yo no lo quise tomar. Y él estaba parado atrás. Yo dije, ¿dónde está la hermana? Dijo, hermana Branham, ella está enferma de tuberculosis. Y yo dije, oh, qué cosa. Y me quedé mirándolo a él y como que usted tiene que sentir el sentir de la gente. Usted nunca puede ayudar a alguien a menos que sienta por ellos usted. Usted tiene que entrar en su sufrimiento. Si usted no lo hace, usted no lo podrá ayudar. Usted tiene que tener un amor y algo que lo hace participar el sentir de ellos. Y eso me dolió tanto el oír que ella tenía tuberculosis. Yo miré, yo dije, esto es lo que le causó. Ella dudó tocante a ese bebé. Párrafo 6. Él dijo, hermana Branham, eso es exactamente la verdad. Yo dije, ahora, ella está en alguna clase de dieta, de tomar jugos y cosas así, y de no comer carnes y no. Él dijo, eso es exactamente correcto. Yo dije, eso es lo que la debilitó e hizo que se enfermara de tuberculosis. Su cuerpo está desnutrido. Yo dije, vaya usted y dígale a ella que yo dije, así dice el Señor, que no dude eso. A mí no me interesa si ella tiene 90 años de edad, ella todavía tendrá su bebé. ¿Ven? Párrafo 7. Así que él regresó y le dijo a ella, y ella tiró sus jugos y empezó a comer normalmente, y regresó y lo creyó. Y entonces yo estaba con el hermano Fred Softman, él estaba aquí en alguna parte. Estábamos, Fred, ¿cuál era el nombre de esta gente?
Davo. Y estábamos donde estaba ese lugar que estaba allí al fin del mundo. Perdón, repito. ¿Qué estaba allí al fin del mundo? En Prince Albert, allá en Prince Albert. Y esa mujer tenía esa edad e iba a tener ese bebé. Y los doctores se preguntaban qué era lo que iba a suceder. No pensaban que ella los podía tener. Así que para mostrar su fidelidad y sus pensamientos, la pusieron en un tren, como en una ambulancia, y la llevaron a esa reunión para ver lo que el Señor diría. El Señor habló y dijo, dile que regrese, viene un niño en camino. Párrafo 8. Bueno, ella apenas llegó a casa y tuvo ese hermoso niño grande y allí estaba ella. Y estaba muy entrada en, ella estaba muy entrada en sus cuentas, ¿ven ustedes? Pero nunca ha fallado. Cuando él dice algo, va a ser exactamente de esa manera. Tiene que ser. Yo estaba pensando, ¿está aquí el hermano Wells Evans? ¿Hermano Fred, vino él? No vino. Yo estaba pensando que aquí no hace mucho tiempo, solo para mostrarle cuán fácil, cuán amoroso es el Señor y cómo Él ama sanar. Él estaba pescando allá en Florida. Habíamos tenido una reunión allá en Georgia y fuimos a Florida a pescar como por 2 días. Y el señor Ivan es un cristiano leal, un hermano amable, y su hermano no es cristiano. Así que él administra una tienda de carnada para la pesca. Y entramos a un lugar como un jungle, en donde uno tenía que hacer a un lado del camino las serpientes y los cocodrilos para llegar a donde pudiéramos pescar. Y su hermano había sido mordido por una cascabel enana. Yo no sé, no creo que ustedes las tienen en Luisiana. Ellas son unas pequeñitas malvadas y son muy venenosas. Cuando lo muerde a uno, lo matan. Y así que ellas son peores que las bocas del algodón. Párrafo 9. Así que ese muchacho había sido mordido por una ya. Él es muy buen pescador y lo enviaron al hospital. Y fue como 3 meses, creo yo. ¿No fue así, hermano Fred? Y él había estado en el hospital. Él estuvo allí con grandes dispositivos ortopédicos en su pierna, caminando por allí. Y ellos pensaron que él iba a perder su pierna si no perdía su vida. Y estuvo muy grave. Bueno, el Señor me había bendecido y yo había pescado lubinas muy grandotas y yo estaba muy contento al respecto. Y tenía una grandota en la línea que ni siquiera la podía detener. Y ella saltaba y no le tenía que detener con la caña de pescar y se sacudía la carnada de su boca. Y la arrojé de nuevo a la pequeña carnada artificial y la arrojó y la agarró por tercera vez. Bueno, todos dejaron sus cañas de pescar y corrieron allá. Y yo dije, sencillamente no la puedo detener. Párrafo 10. Así que la dejé descansar un momentito e intenté otra vez y yo... Había otra que había pesado 12, 14 libras, 5.4 kilogramos y 6.3 kilogramos respectivamente. Y esta se miraba como de 10, 11 libras, 4.5 kilogramos o 4.95 kilogramos respectivamente. Yo la estaba deteniendo, yo dije, esa no es ella. Pero cuando la cansé, y la traía a la orilla el hermano Ivan allí con los pantalones enrollados. Y él le tenía miedo a nada. Él no le tenía miedo a nada. Y así que él dijo, espere un momento, hermano Branham. Había muchas hojas de plantas acuáticas y cosas. Y dijo, yo se la agarraré. Y yo dije, bueno, está bien. Yo dije, solo la arrastraré hasta aquí. Si se suelta, no importa. Así que él dijo, yo se la agarraré. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La Reina del Sur. Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 11. Dice, él se metió y justo en ese momento una cascabel que estaba acostada debajo de una de esas hojas lo mordió justo en el pie. Yo nunca oí a hombre gritar así en mi vida. Y cuando él saltó fuera del agua y se agarró su pierna y se cayó en la orilla, así, lo paraliza a uno en un momento. Yo cogí su pie y lo miré
y como a una pulgada, 2.5 centímetros, de separados, había dos hoyos, y la sangre escurría de ellos. Yo cogí mi rifle y busqué la cascabel, y la vi ir a través de las hierbas así, ni siquiera le podía disparar, y se fue. Yo pensé, ¡oh, qué cosa! Y nadie estaba ahí conmigo en ese momento. Pero, ¿qué me pudiera ayudar? El pequeño Billy Paul estaba allí y lo hubiera tenido que cargar en mi espalda como por unos 2 millas, unos 3.2 kilómetros, a través de esas junglas y de solo agua y algunas veces casi por arriba de la rodilla de profundas. Y él pesa como casi 200 libras, 90 kilogramos. Así que yo sabía que sería difícil cargarlo a través de eso. Párrafo 12. Así que yo pensé, ¿qué podemos hacer? Y él solo estaba crujiendo sus dientes, respirando fuertemente, haciendo así. El hermano Abraham hace un ruido imitándolo. Y las lágrimas le corrían por sus mejillas y él dijo, hermano Branham, mi pierna está paralizada. Va directamente hasta el hueso, ustedes saben. Y dijo, mi pierna está paralizada. Solo estaba apretando sus dientes. Dijo, se siente como que está congelada toda hasta abajo. Y yo pensé, oh Dios mío, ¿qué puedo hacer? Y justo en ese momento yo oí esa escritura. Ellos hollarán las cabezas de las serpientes y escorpiones. Nada, de ninguna manera les hará daño. Así que yo solo me quité mi sombrero y dije, mira, hermano West, trata de estar tan quieto como puedas para que así yo pueda poner mis manos sobre esta mordida. Y el Padre Celestial sabe que es verdad. Párrafo 13. Y luego cuando yo puse mis manos allí sobre su pie y dije, Padre, tú eres nuestro propio auxilio, pronto auxilio en las tribulaciones, y tú nunca nos fallas. Y nuestro hermano ha sido mordido por esa serpiente, y está escrito en tu palabra que ellos hollarán las cabezas de serpientes y escorpiones, y nada les hará daño. Y ella dice que si ellos toman en la mano serpientes, no les dañarán. Él me estaba tratando de ayudar y esta serpiente mala lo agarró. Ahora tú eres el Señor Jesús aquí en esta ribera donde estamos pescando. Si tú no lo fueras, yo nunca hubiera venido a pescar. Y yo sé que tú estás aquí y te pido que seas misericordioso con nosotros y quites este veneno de serpiente de su pierna. Y paré de orar y yo ya no lo oía sufrir más. Y cuando terminé de orar, él estaba sentado allí riéndose. Y él dijo, hermano Branca, yo no tengo un solo dolor. Dijo, se ha ido todo. Párrafo 14. Y él se levantó y caminó por allí, como para las 11 de esa noche. Yo había pescado 11 lubinas que pesaron un promedio de casi 12 libras cada una, 5.4 kilogramos. Yo las llevé y ellos pasaban por allí tomando fotografías de ellos en una plazuela turística allí. Y su hermano vino, así que empezamos a testificar al respecto. Y su hermano, un pescador, dijo, había estado en el hospital. ¿Ven ustedes? Es bueno ser cristiano. ¿Ven lo que creen? Hollarán las cabezas de escorpiones y serpientes. No dice nada tocante al incrédulo. ¿Ven? Pero este hombre era un creyente. Y su hermano dijo, y él le mostró los lugares allí en donde... Él dijo, ahora, mira, hermano. Es bueno ser religioso, pero no es bueno estar loco. Él dijo, más te vale ir al hospital tan rápido como puedas. Dijo, y que te pongan suero, porque si tú no lo haces. Él dijo, quizás estés inválido el resto de tu vida, o quizás mueras en cualquier momento. Párrafo 15. Él dijo, eso sucedió esta mañana como a las 10. Ya son 10 después de las 11 de la noche. Si el suero que Dios me dio esta mañana para parar el dolor ha sufrido efecto todo este tiempo, me seguirá surtiendo efecto. Así que todavía estaba surtiendo efecto. De eso ha sido meses y meses y meses que pasó y no ha habido efectos malos. Eso es solo para mostrar que Él todavía es el Señor Dios. ¡Es tan maravilloso! Yo sé que esto... que estoy tomando tiempo y no queremos quedarnos mucho esta noche. Yo solo voy a hablar por unos cuantos momentos, pero yo solo tengo una petición más que me gustaría pedir, una cosa más, antes que pida esta petición muy especial.
Y es que tal vez este próximo año yo estaré mucho tiempo en ultramar, si es la voluntad del Señor. Yo siento que si hay un año que viene y yo vivo para verlo, yo estaré haciendo mi itinerario muy pronto ahora. Y la semana de Navidad es cuando oramos por todas las peticiones y vemos a dónde el Señor nos guía. Y yo probablemente estaré delante de brujos y todo, como es costumbre cuando vamos a ultramar. Y les puedo pedir que oren por mí. Párrafo 16. Yo quiero decir que esta ha sido una de las reuniones más sobresalientes en las que yo alguna vez he estado. La cosa más extraña sucedió. Yo amo a la gente de Shiverport. Yo soy su pastor asociado, ustedes saben, pero yo no había estado aquí como por unos 5 años y estaba trabajando tan duro como podía, día y noche. Y hace como unos 2 meses yo empecé. Shiverport vino a mi corazón y yo sencillamente no podía ni siquiera descansar día y noche. Y estaba que un día estaba sentado allí pensando tanto al respecto que empecé a llorar. Mera dijo, ¿qué es lo que pasa? Yo dije, sencillamente estoy tan hambriento de ver a Shiverport. Ella dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y yo dije, Mera, quizás algo está mal allá. ¿Crees que deberíamos llamar? Para 17, tenemos tiempito. O ella dijo, sí, allí, yo pienso que sí, si hubiera algo mal, ellos te llamarían, Bill. Dijo, tú sabes cómo el Señor siempre te ha mostrado como cuando la hermana Mori se estaba muriendo y tú ibas en camino para allá y llegaste y oraste y cosas diferentes y las cosas que él ha hecho. Dijo, ¿te ha mostrado él algo? Yo dije, no. Bueno, dijo, si hubiera sucedido algo, ellos te llamarían. Dijo, si tú los llamas, los pudieras alarmar pensando que algo va a suceder. Así que ella dijo, ¿por qué no dejas eso en paz? Yo dije, bueno, no puedo dejar de orar de todas maneras, me siento tan triste. Y me encontré con el hermano Jack y él me dijo, bueno, nosotros no estamos sintiendo tristes sin verte. Y cuando menos pensé, la hermana Mori había estado postrada en su rostro por mucho tiempo orando y Dios le había mostrado a ella esas reuniones que venían. Luego yo ya había hecho arreglos con alguna gente bautista para esta fecha. Y cuando el hermano Mori me dijo que iba a hacer para esta fecha, fui allá y les pedí. Y era el pastor de la iglesia en la que yo era, el pastor Milton, Indiana, en la iglesia bautista de Milton. Ellos de seguro nunca quieren renunciar a esa cosa anual en el Día de Acción de Gracias. Pero yo dije, hermanos, el Señor me está guiando a Shiverport por el porqué. Yo no sé, pero debo ir a Shiverport. Ellos dijeron, bueno, si eso es el caso, vaya y que el Señor sea con usted. Estoy muy contento que pude venir. Ha sido una cosa sobresaliente para mí. Cómo el Señor nos ha bendecido todas las noches, y ha hecho grandes cosas. 19. Hay una cosa que tengo que saber antes que me vaya, o no me sentiré muy satisfecho, Billy Lois. Y ellos constantemente me están diciendo, tú no llegas a la hora correcta. Bueno, yo no sé por qué. Así que esta noche Billy me dijo que la razón es porque la hermana Annie Jen había compuesto una alabanza. Escribió una alabanza al respecto, te amo Jesús, o algo. Me pregunto si pudiera oír una pequeña estrofa de eso antes que yo predique. ¿Les gustaría eso? ¿Disfrutarla conmigo? ¿Cómo se llama esa alabanza? Alguien dice, gracias Jesús. Gracias Jesús, eso es. Eso es, gracias Jesús. Me gustaría oírle. ¿Les gustaría oírle conmigo? Solo por unos cuantos minutos, yo no creo. Ahora, yo le voy a escribir y le voy a decir al hermano Utan que vale más que practique esa de subiendo, subiendo, subiendo. Que siga con eso, hermana Anillen. Eso está bien. Ella es una oradora, una auditora. Y yo no sé cuánto más. Y ahora ella es una poetisa, una escritora de alabanza. Eso es hermoso. Por último, el párrafo 20. Y yo, el hermano Mori, me acaba de decir cómo él vino y él me hizo venir de tan larga distancia, de Tailandia. Eso está muy bien. Ustedes saben que se necesita que un corazón clame por algo para hacerlo real. ¿Ven? Eso es cuando un corazón está clamando. Bueno, les doy las gracias a ustedes por toda su cooperación, por todo lo que ustedes han hecho. Dios los bendiga y oren por mí ahora. Y vamos a orar por los enfermos en unos cuantos momentos. Y yo tengo algunos pañuelos aquí, pero para orar por ellos.
Y una señora de color me dijo que ella tenía un pañuelo aquí para un amado y ella está sentada al lado de una señora. Ustedes saben, cualquiera, vengo aquí y miré hasta allá arriba. Uno no puede ver si esa gente es de color o blanca desde aquí. Correcto, pero el Espíritu Santo me mostraba esas personas aquí, caminando aquí delante de mí. Y esa es la razón que yo supe que eran de color, gente de color. Alguien dijo, mire, ¿cómo los podía usted ver a ellos allá arriba? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo concluimos este glorioso compañerismo. Y si Dios permite, toda la vida. Continuaremos con este glorioso mensaje el día de mañana, La Reina del Sur, predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Vamos a despedirnos. Muchas gracias, Padre Celestial, por estos momentos gloriosos que tú nos permites estar, Señor. Más gracias te damos, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, abrir vuestros corazones, Señor. Y por habernos enviado en este último tiempo la sabiduría, el entendimiento para poder captar lo que tú tienes que decir en estos últimos tiempos, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Apocalipsis 17 ha venido en escena, Señor. Apocalipsis 18 al 11 siendo nuestro día, oh Padre amado. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, te decimos, Señor, gracias por este glorioso tiempo que tú nos has enviado a vivir, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Amén. Dios le bendiga. Amén. Shalom. Dios les bendiga, hermano. Shalom. Shalom, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. Shalom, shalom, Dios les bendiga. Shalom, mi hermana. Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanas. Amén. Hemos entendido, oh Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Hemos entendido, oh Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Redención, restauración y juicio, siete edades, sellos, trompetas y copas, de fiesta de la Pascua hasta fiesta de los
sello y la séptima trompeta. La séptima trompeta.